Este muy bueno. Hayes este nos ha dado batalla en los años pasados, Bien. igual siguen siendo un equipo muy firme y aquí está ¡Toma con... que digo cuántas metas, porque ahorita este tiempo. Duro como dos minutos cada equipo. Sí, 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 yo creo que sí nos da tiempo. Ya, ya acabó el himno y ahorita van con el. El día de hoy, la transmisión especial y espectacular de este encuentro de fútbol, el clásico del suroeste de Kansas, donde Garden, Dodge, se enfrentan en estos momentos haciendo la presentación de ambas escuadras. Y bueno, pues ahí están anunciando, arranca como titular eh, por parte de Garden, Jerrica, Alexandra, Arilla, Cecilia, Jaslyn, María... Isabel Trinicia Wendy Ariel Nivea son la, las primeras que arrancan. Así es el, eh, la, lo que presenta el coach eh, iniciando este encuentro. Mientras, por parte de Dutch, vamos a ver si tenemos ya la alineación. Ahí está eh, arrancando precisamente con Ariana eh, Karime Ashley Jacqueline Katia. ...Janet, Avnil, Yasmin, ...que van a tener muchas preocupaciones con ella... Eh, ...Noemí y Kelly... ...y hay no, número 17, a ver si podemos conseguir el nombre de la 17... ...que es lo que no, nos faltó... ...pero bueno, pues ahí está, entonces señoras y señores... ...ya se están dando el inicio... ...están pues saludándose... ...ahí están presentando a la arquera... ...por parte de Garden, esta chica... Eh, ...Jerica que está con nosotros. Y bueno, la número 17 por parte de Dodge, ahí ya tenemos la, la información que hay que tener aten atención a ella, es Yarelli, Yarelli. Así que bueno, vamos a ver ya, la terna arbitral está revisando todo, que esté preparado para que todo pueda iniciar como debe de ser. Las abanderadas y los... El, la la y el abanderado van a revisar eh, lo que es la portería, la red. En estos momentos ya el equipo de Garden está haciendo el team back. Últimos comentarios, echándose porras. Y por parte de Lady Demons. Ya están perfectamente. Vemos, vemos que están 4-2, 3 cuatro 4 4-3-3. Así es como van a presentar, mientras que el otro es. 3, 1 y todas adelante. Ahí están. 3, 1, 3, 3, 4. Ahí vemos la alineación en estos momentos. Señoras y señores, están revisando todo ya previo a iniciar el día de hoy este encuentro de fútbol. Señoras, pita el árbitro. Arrancamos. Y ahí viene ya la primera jugada de aproximación. El balón sale, es a... ¡Qué de banda? Para las visitas. Y vamos a ver cómo se comportan en esos primeros minutos, mi querido Manny. Sí, vamos a ver. Wendy ahorita con el balón, que normalmente lo controla bien, quiso jugar rápido, no le salió. Si no hubiera parado Isabel, quizás sí llega en el balón algo que mandó, pero le hizo la finja en la defensa y bueno. Ahí el balón sale por el costado y es saque de manos que así lo están realizando en estos momentos. Está per... Pues están obviamente conociendo cómo están enfrentando tanto las dos escuadras. Ahí viene un balón largo, sale la arquera sin ningún problema hasta límites de su área grande. Vamos a ver, viene el despeje largo por parte de Garden. Ahí la tratan de controlar, no la pueden hacerlo y la toma... Eh, Lady Dimos, pero ya la perdieron. Y ahí viene el balón para atrás. Balonazo, sin ton ni son hacia adelante. Bien, la arquera sale despeja en estos momentos. Y ahí está votando. Está dividiéndose el balón todavía. Hay muchos balonazos, ¿eh? Sí, muchos balonazos que. Mira, que ahí, no, ahí está. Bien. bien, buena jugada. Sale dominando por la lateral. Se apoya, pero ya la perdieron. Él, Ojalá y no cometan los errores de, de, de tener esos. De, hacen una buena jugada y después la pierden. Excelente. A ver, ahorita está, están presionando bien. Están presionando, se está jugando a mitad de la cancha prácticamente, ¿eh? Sí, no han movido mucho para arriba ni para atrás. Mira, ahí están. Las defensas están activas, tanto de una como de otra. Ahí es el balón, se rebota y es balón para Garden. Saque de manos a favor de Garden el día de hoy. Pues ha habido ya como tres, cuatro saque de manos en este eh, primeros minutos, eh. Sí. Al momento, menos de dos minutos que ya hay como cuatro o cinco. Y ahí se está peleando. ¿Uno más? ¿Hay un empujón? Parece ser no, ¿verdad? Le pegó mal y ese balón se va para afuera y es saque de manos a favor de la visita. Desde atrás, quieren salir jugando. Mal pase, exactamente. Y ahí equivocaron el pase, están equivocando. Bien, tratando de robar ese balón, pero ya no lo pudo hacer. Y ahí viene la visita, a mitad de la cancha, abriéndolo. Ahí bien, viene este, haciendo la cobertura a la defensa, pero ya la perdieron. Y vamos a ver eh, los balonazos tratando de buscar al mejor posicionado. Pero se está jugando toda mitad de la cancha al momento, al momento. Y parece que movieron a del medio. No está jugando de su lateral derecho como normalmente juega. Fíjate nada más. Bueno, pues ahí están. Eh, de repente se ven hasta amontonadas, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y sabes que también están teniendo solamente el área central donde están jugando porque las los dos equipos han adelantado líneas sí. y la defensa está pues, prácticamente muy adelante tanto de una como de otra. Entonces los dejan un un cuadrito muy pequeño para jugar. Sí, todo en la mitad de la cancha. Y ahí está. Muchos rebotes. Tratan de abrir la cancha. Ya lo que tienen que hacer. Buscar la mejor posicionada. Viene un pase. Cambio de juego. Viene por el centro. Da la vuelta. Vaya. Y le marcó el pase. Pero muy corto. Ay, Ariel. ay, ay. ay. ¿Qué más no, no, no. Era un buen cambio de juego. Y se lo marcó el pase. Pero fue muy corto. Muy corto, y ya pues obviamente la defensa se rehizo, pero ahí viene nuevamente Garden City, dice que cada uno se lleva dos, tres, da la vuelta, ya la perdió, tenía que soltarla antes, ahí viene una vez más, pero la recuperaron. Esta Wendy que quiere repartir juego y así lo hace, abre por este lado, viene por la por la derecha y ya se la robaron y la recupera nuevamente. Están entrando, cubriendo el balón, pero ya le cayeron, se apoya atrás, viene con su compañera, va volando palnos hacia adelante. Eh, la está dominando, ya la perdieron, hay un ligero empujón. Sí, sí lo marcó. Sí lo marcó el árbitro, sí, sí, sí fue un pequeño empujón. Sí. Fue para esta Nivea mm. que sí le dieron un, un ligero pococito las balancearon. Nada más. Y bueno, Wendy ya pidió el balón. Yo creo que hay que estar de, por parte de, de Dodge, está cuidando precisamente a esta Wendy y del otro lado, tener cuidado con esta Yasmín <laughs> Que son, son, que son las que dos. Sí, pero Trini tiene mejor toque y mejor bien. Ok. Bueno, pusieron dos en la barrera y lo, lo rebota ahí precisamente. Pero la vuelven a contornar, ya la perdieron. Ahí viene, ahí vienen las Lady Demons. ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Parece ser el contraataque, pero porque están bien preparadas y tienen buena carrera. Sí, igual que el año pasado. El uh -huh. Ahora están aprovechando, están de visita y ahí viene Garden avisando a la esquina. Manda el centro, lo rebota y saque de manos a favor de Garden. Oye, pues yo creo que es una de las jugadas que están eh, esperando para lanzar el latigazo las eh, Lady Demons. Sí, están esperando que la, la defensa la pare y luego nomás la mande para arriba para mandarlas a las carreras. Bueno, pues ahí se está controlando el balón, todavía se está peleando fuerte, se está peleando fuerte. Los dos equipos están... Presionando, eh. Los dos están presionando. Sí, los dos. Y ahí, ahí, lo que estábamos platicando. Ahí viene un balón largo, pero bien. La le hace la cobertura la defensa, pero se, salió el balón. Ya no pudo hacer nada. Pero es lo que están buscando el latigazo, la jugada a contragolpe por parte de la visita. Y ahí viene Garden haciendo. Pues obviamente tratando de salir jugando, pero ya la perdieron. La están perdiendo muy rápido, pero ya la recuperan. Y tratan de salir jugando, tocando. Hace la pausa, viene por el centro, bien, pero ya la equivocaron. Del otro lado no había nadie y se fue por donde había más tráfico. Del otro lado estaban esperando y no había nadie. Ahí viene un balón largo, largo. Ahí se va a pelear uno contra uno. Vamos a ver quién gana la carrera. Se Llega bien para dar la defensa. Trata de dar la vuelta, pero no lo puede hacer. Ya la presionaron. Bien a relevo. Mandan un centro cortito. Salió el balón. Salió el balón. Pero eh, pues bien, buena. Tratando de hacer un, un desborde. Aunque la defensa de Dodge está bien posicionada. ¿eh? Está bien, están bien están maldado, cubriendo bien el balón. Pero mira cuánto espacio están dejando de este lado. Se están amontonando también. Sí. Pero se están cubriendo bien. No les haga daño Garden y no puedan cambiar la jugada, les va a servir a Dach. Ahora recordemos que está que, que la presión en cierto modo la tiene Garden por ser locales. Sí, Entonces tienen que ir con más presión y tratar de abrir el marcador, de llegar el invitado lo más pronto posible. Sí. Y eso, si no se ponen atentas, puede venir un contragolpe porque las otras están esperando. Exacto. Y, hablando del Rey de Roma, y mira, ya la perdieron. Ya la perdieron bien Wendy, se rehizo del error que cometieron, pero ahí viene, balón largo, pero ahí viene en la carrera. Se apoyan con la arquera, que vienen con un balón, despeja para afuera. La baló, la, fue para afuera. Eh, no, no había mucha presión, iba llegando, tenía una buena eh, ventaja para incluso hasta pararle y abrirla del otro lado. Pero bueno, ahí se apresuró. Se y ahí viene un balón elevado, ahí la está dejando, la estaba dejando, pero bien la defensa está limpiando ese error que ahí la dejaron. Ahí viene esta Wendy que ya la recuperó, bueno, ya se apoya con su compañera, viene de este lado y le hacen la pasada. Uy, no le dieron la ventaja, no se le dieron la ventaja. Le, le, le había hecho primero el arranque sí, sí, sí. y la otra dijo, ok, ahí te va y se paró. Se paró en seco y ahí perdieron el balón y regalaron un balón. Saca de manos a favor de la visita que rápidamente ya lo cobraron y ya lo perdieron. Ya es una falta que cometieron. No, no, no. Es a favor de Garden. Y ahí vienen atrás con esta chica número 8. Tobar, Ale Tobar, que bueno, va a venir desde atrás, va a mandar un centro, parece ser. Así es, se adelantan las líneas, viene hasta atrás, viene Tobar con un centro largo, 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 sí. bota. Bien, la arquera, ay, chocan, se queda el balón ahí, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Balón atrás, tiro. Ay, ahí mala. se quedó el balón nada más. Oye, esta chica, eh, Ana, 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 Ariana, Ariana, la arquera de Dodge, salió a pasear. ¡Salió con miedo! Sí, se rindió un poco antes de llegar. Y bueno, bueno es que, Obviamente. sí, pero pero perdió de vista el balón, la delantera, y ahí es donde perdió el tiempo. Porque se recuperó el carry y también la defensa, porque sí, ahí medio que chocaron y las dos se voltearon. El balón se quedó ahí en medio. <laughs> en vez de tirarle, si se hubiera tomado su tiempo y lo hubiera mandado de pase, era muy más fácil de primero y al final el rebote que cayó ahí afuera del área grande vino el remate pero fue muy lento muy despacio y a las manos de la arquera y ahí vienen ahí vienen precisamente Garden tratando de llevarse el balón pero bien le caen luego una dos muy difícil le tiene que regresar para apoyarse no puede pasar porque miren inmediatamente le caen, no una le caen dos tres y ahí vienen bien buena presión y ya la robaron ahí viene Lady perfectamente Jasmine se lleva el balón va con suola contra el mundo <laughs> oye Eva Yasmín contra una, dos, tres, cuatro. Muy difícil. No puede ser todo sobre. Muy difícil, pero bien. Metieron presión y trataban de robar, pero sí, bien la defensa por parte de Garden se rehizo. Hicieron bien la cobertura y ya no pudieron hacer nada. Vamos a ver, saque de manos a favor de la visita muy larga, pero ahí viene la presión precisamente de aquel lado. Bien, se apoyan con la arquera que sale con el despeje muy corto. Ya la perdieron. Ahí los rebotes. Tienen que estar muy bien concentradas y sacar el balón rápido. Ahí bien, hay un choque, parece ser. ¿Qué dice el árbitro? Efectivamente, es una falta en contra de... Pues se le metieron a Isabel. En un empujón y bueno, ya ven a cobrarlo rápidamente Que hermano, largo, la vas a del otro lado, así lo hace Está entrando, bien, la controla, está sola Levanta la cabeza, manda el pase Largo, se va a ir, no va a alcanzar no, no alcanzó, Y la muy largo Muy largo bueno, la la Muy buena, muy buena jugada Lástima sí. que se le mandó muy largo Muy fuerte ese pase Porque si no, podía venir el centro, eh Iba entrando solita, pero sí, el pase fue muy largo y ya se fue, se, se fue por la línea de fondo. Y es saque de meta a favor de la visita. Ahí viene, parece ser que es el primero, ¿verdad? Han tenido muy pocos, así que ahí viene. Quiere salir jugando le estaban perdiendo, eh. Ahí la estar, ay, como puede, saca la defensa, pero salieron jugando y le estaban perdiendo. Se estaban avivando precisamente Garden, que ahí viene, apoyándose hacia atrás. Un momento más, quiere dar la vuelta, pero le cae. A mí. Vamos a ver qué tanto pesa la condición física, sí. porque la presión que está haciendo Dodge es fuerte. Sí, es fuerte, a ver si no se les cansan porque las, las de Garden mueven muy bien el balón. Y es, van con uno, van con otra, regresan a la cancha y ahí vienen por el centro, ahí viene Wendy, ¡Ah! saca el zapatazo, pero bien la defensa lo tapa y la vuelven a tener, ahí viene Garden, pero ya la perdieron, Al apoyarse hacia atrás, están teniendo bien, le meten la pierna, pero nuevamente... ...esta visita que quiere hacer también de las suyas... Si ...y van por la lateral... ...bien están paradas y vienen por el centro... ...mucho rebote, ya la recuperó Garden... ...vienen por el centro, ahí vienen con Wendy... ...y eh, levanta la cabeza, se está apoyando... ...ya le marcaron la, el pase, abren la cancha... ...vienen por la derecha, están entrando... ...bien parada la defensa, ahí se la paró... ...ya no pudo do doblarla... ...ahí están todavía peleándose bien, la están marcando... ...están cubriendo el balón... ...y ya no pasó a mayores, pero todavía la siguen presionando... ...bien, cuerpo a cuerpo... ...viene el rebote, todavía... Ahí cae una defensora una atacante pero dice el abanderado que es saque de manos a favor de Garden City oye buena se dieron un tú a tú eh sí, buen físico, de los dos los dos sí la otra estaba paradita y ni la movían bien sí 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 ahí bien estaban robando pero el no balón se va a ir para afuera y es saque de portería pues ahí estaban viendo la diferencia en cuanto a estaturas de una u otra. Sí, sí, sí. Ahí estaban teniéndose precisamente la diferencia en cuanto. A ah, la estatura de cada uno de las de las jugadoras. Ahí viene el rebote. Bien, viene por el centro. Sale como puede eh, Lady Demons. Y ahí la está recuperando. Wendy estaba tratando de hacer un desborde, pero le cayeron dos. Y es saca de manos a favor de Garden. Que ahí viene precisamente esta chica número que es la 11? ¿14? Sí, Cecilia. Cecilia, perfectamente. Bueno, ahí viene el rebote. Ahí hay que agarrar de primera y como viene, tirarla. Pero ya no pueden. La presión que están ejerciendo. Y se apoyan atrás. Y ahí viene Garden. De atrás de, se quita una. Trata de hacer espacio. Nos escucharon. Viene el tiro. Muy flojito. Sin ah, mayor problema. Fue forzado. forzado. Pero bueno, es lo que tienen que hacer. Tratar de dar espacio. Y sacar el zapatazo. Aunque es muy difícil. Porque está un defensa y luego te cae otro. Sí. Dos están en la presión que está ejerciendo. Dodge es fuerte. Y ahí vienen de este lado una vez más. Garden haciendo el desgaste también. tratando de buscar el balón. Bien, buen pase. Ahí están entre dos. Pero bien, le cae la marca luego, luego. Y tiene que venir atrás. Viene el tiro centro. ¡Ay! Sale mal la portera y se queda el balón. Quedó el balón. Era de primera. Ya no pudo hacerlo. Midió mal la carguera. El balón le rebota. Lo deja ahí. Y ahí tenía de primera, pero quiso acomodársela y ya no pudo hacerlo. De primera quizás se la mete. Ya. Yeah. O al menos un sustito, eh. Sí, por lo menos. Pero quiso, quiso acomodársela y ya no pudo este, hacer la segunda llamada. Hay un rebanón y es tiro de esquina. El primero para Garden. Primer tiro de esquina al momento. Y ahí vienen, no, fíjate que estamos viendo los banderines y hay muy poco aire, eh. Sí. Todo más calmadito cuando empezó el partido. Ahí viene el centro muy corto, ahí rebota, entró mal la defensa, híjole. Pero de ahí viene el rebote, de ahí viene el contragolpe, uy, muy largo, zapatazo, sin ningún problema llega a las eh, áreas de la defensa que trata de salir jugando, pero lo que decimos, la presión que ejerce Dutch es fuerte. Sí, es muy fuerte. No las dejan darse ni la media vuelta. Y ahí vienen, desde atrás, un rebanón. Ya la están ganando en mitad de la cancha. La vuelven a perder. Y era muy largo. Pero bueno, el balón se va sin ningún problema. Y ahí están llegando con esta chica. ¿A quién se lo mandó? No entendí. No entendí. Estaba, estaba sola esta Jerica. Y no le llegaba a nadie. Y manda el balón para afuera cuando tenía que jugar o poder jugar con sus compañeras. ¿Están nerviosa será? Puede ser, puede ser, porque sí ha salido, ha salido bien, pero bueno, en esta ocasión tenía para hacer más. Sí, lo está forzando, tiene que tomar su tiempo. Tiene que, tenía, exacto, tenía, tenía con quién jugar, nadie exacto. la presionaba. No venía nadie. Nadie no, la presionaba. No, 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 había, no había razón para mandarla de primero. Exacto, pero bueno, ahora no sé si todavía el, el sol esté cayendo o le esté afectando, el sol que apenas está la sombra hacia allá. Posiblemente la descontroló, pero bueno, ahí vemos que viene el balón, saque de manos a favor de la visita. Van a venir, toman su tiempo, vienen tranquilamente, no pasa nada y ya la están cobrando. Y tratan de tener el balón, pero ya la perdieron, pero no la vuelven a ganar. Y ahí viene el, el tapón que se estaba pasando. ¡Ay, qué bárbaro! Pero bien, también de este lado también pueden ejercer buena presión. Exactamente, y ahí la tienen precisamente, nuevamente la Lady sí. Bien, le quitaron el balón, la desvaneó, falta, marcaron falta, un empujón. Pues eh, el árbitro la vio diferente, <laughs> la descontroló y marcaron la falta, van a venir con un centro. Así que vamos a ver qué es lo que sale de este tiro de castigo, es tiro indirecto, van a poner dos en la barrera. Manda una, yo creo que se va a quedar una. Está muy lejos. Está muy lejos y ahí viene Yasmín. Seguramente va a tratar de sacar el, el tiro directo. ¿eh? Sí. Así lo hace, elevado, elevado, elevado. Sale la arquero, la deja ahí. Sí. La está dejando ahí votar. Pero viene la defensa. Ahí la pisa, ¿quién la tiene? Se rebota. Están teniendo el balón luego por atrás. Viene otro contragolpe, ahí se queda, rebanón. Sale como puede, la está rebotando, no pueden darse la media vuelta para salir jugando, ahí vienen tocando, ahí viene Garnes, apoya atrás, quieren salir con un despeje, así lo hace, trata de despejar, sacar el balón de esa área, de ese lugar que está comprometiendo. Vaya, si sí anda nerviosa la arquera. Ya vimos que creo que sí, porque no llevaba nada ese balón. No sé si se lo movió el aire o. No. No, 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 se le veía nada, realmente podía agarrarlo tranquilamente, estaba sola, era un balón elevadito, flotadito, no era una raya o una, no era un balón elevado. Entonces, parece ser que sí le está pasando factura en esos momentos lo que es el primer clásico del suroeste. Sí, exacto, de este año. De este año. Pero bueno, así es. Agarrar experiencia y después aprender de todo esto, de estos eh, errores que se tienen. Y bueno, pues ahí están marcando que es eh, saque de manos. Sí, debe ser saque de manos. No sé si, sí, de Garden. Saque de manos a favor de Garden. Platícame, marcador. Faltan 21 minutos para que se termine la primera mitad y siguen empatados las Lady Buffaloes contra las Diablitas de Darcy. ¡Esa! Las Diablitas y las <laughs> Buffalo. Fíjate, nada más tienen como, como, como nombre o, o de, de salsa, ¿no? Salsa ¿Pero? picante. Búfalo <laughs> y, y Diablita. Bueno, pues ahí está este clásico, el suroeste de Kansas, y vamos a ver que está muy disputado. Es uno de los juegos muy estratégicos, y para mucha gente dice está muy aburrido. Pero estratégicamente está está, está, está fuerte, porque se está presionando, no se dejan jugar. Y eso es bueno, que no se están dejando jugar porque se están presionando tanto. Las, los dos equipos presionan. Y ahí viene un tiro desde afuera. Muy desviado. Tiro, pase. Pase va al fondo. Sí, la, la salvó. Quiso dar la vuelta. Ya se la robaron. Y ahí viene Garden desde atrás. Saliendo bien. Marca la, el paso. Muy largo. Ya no llegó esta Wendy. Bueno, ahí viene de regreso. Ahí viene la DD Demon. Bien, pase. Solito está entrando al área. La arquera se queda. Gol De la visita. Ahí sale mala arquera. Estábamos platicando eso. Y cae el primer gol. El grande error de la portera. Entró con los pies en vez de entrar con el cuerpo. Eso no se, eso no se puede hacer. En Marcador. Cuando faltan 20 minutos para que se termine la primera mitad, las diablitas de Dark City toman la ventaja 1 a 0 contra las Ladybugs de Garden City. Bueno, señoras y señores, vamos a ver cómo reacciona Garden, porque este gol no estaba presupuestado y ya la ventaja la tiene la visita, que realmente no ha tenido mucho que hacer. Sí, efectivamente, no han tenido muchas, la apuesta que tuvieron la aprovecharon y adentro, papá, y ahí viene Wendy que tiene el balón, quiere darse la vuelta, no lo puede hacer, se está apoyando muy largo el pase y sigue presionando Dodge y ahora con esta motivación es suerte y se apoya atrás, van con la arquera, desde atrás, vamos a ver qué hace, tiene que darle la vuelta, viene por el centro, ahí viene Garden, tienen que enfriar la cabeza inmediatamente y seguir haciendo su juego. Es tocar y avanzar. Vamos a ver. Ya tuvieron oportunidades, no han aprovechado. Exacto. Ya han tenido oportunidades, no han aprovechado. Mientras que Dodge, la segunda me parece de peligro. De hecho, sí, creo que esta, la, esta la es la primera de peligro. La primera de peligro. Sí, la otra fue, fue por error de un balón elevado que ahí quedó. Uh -huh. Pero esta realmente fue la única de peligro que han tenido. Sí. Y mientras que, que Garden se ha tenido unas dos, un poquito más de peligro, que han estado ya pisando el área grande. Exacto a cada año. Yeah. Hasta con CMP tuvieron como que 10 oportunidades hasta que metieron la primera. Bueno, pues ahí viene, el saque de manos a favor de Garden, de UFA, lo que vienen, tratan de, ah, pues obviamente, de recuperarse lo más pronto posible. Sí. Hay tiempo, hay mucho no tiempo todavía. Tiempo. Estamos a 19 y 40 más, no, hombre, nos quedan todavía como 60 minutos para no, poder no empatar. Exacto. No, As... no, no hay que perder la cabeza y seguir comunicando. Qué no lo han hecho muy bien. Oye, lo que sí no he visto que hayan hecho cambios. Ninguna de sí, los dos uno, escuadros. Uno. ¿Uno? ¿Quién lo sí, hizo? Sacaron a Pero lo hizo, ok, lo hizo Garden. Garden sí, Mientras que Dodge no he visto que haya no, hecho cambios, no ¿eh? Cambio. Y vaya que han aguantado. Sí, han ya han aguantado. 20 minutos aproximadamente y es un ritmo de presión muy fuerte. Y ahí viene, una vez más. Se apoya con la arquera que está saliendo con un reventón y la manda a las gradas. Número 44, le pegó al de los tamales. <laughs> Ay, le tiró el chocolate. Ese fue el mal pase de Ceci. Tuvo tiempo para dar la vuelta y hacer un, uh, un pase entre dos, pero decidió jugar con la portera y la presionaron bien y pen pensó que le iban a llegar. Y sí, sacó el balonazo a las gradas. Y ahí viene una vez más Garden, un bueno, muy largo del otro lado. Y se va para afuera y es saque de manos para la visita. Que no tiene prisa. No, no tiene prisa. No, Dice: la Vamos la tranquilos, la vamos a ver cómo se acercan mis compañeras. Y así lo hace, empieza a cubrir. Ya viene otra vez, saque de manos, rechaza la defensa. Va bien, tranquilamente, no corre prisa. Vienen caminando, van por el balón. Y también los eh, recoge bolas muy lentos, ¿no? También, siempre, toman su tiempo. ¿Y son de aquí? <laughs> de aquí, mano, señor. <laughs> Señoras y señores, vamos a ver. Ahí viene la T. Diríamos, viene el pase, filtrado, querían buscarle. Pero no, bien la defensa, y ahí viene Wendy saliendo desde atrás, quiere abrir la cancha, así lo hace. Hay una falta, ya marcaron la falta, efectivamente. Esa falta se la cometieron a Trini, parece ser. Sí, y, y bueno, pues ahí vienen a cobrar esa falta desde atrás. Van a venir con un balón elevado, seguramente. Eh, están, eh, uy, Se adelantaron mucho, ¿no? La falta fue 10 yardas atrás, ¿no? Antes del ombligo de la cancha. Bueno, pues ahí viene el centro. Cabezazo. Rebanón. Lo dejan afuera todavía. Uh, no pudo controlar. La manda para afuera y es saque de manos a favor de la visita. Este. Fue Trini que no pudo controlar ese balón, sí. parece ser. ¿verdad? Y es raro porque no, normalmente sí tiene muy buen control. Muy buen control de balón. Ahí viene, saque de manos a favor de la visita. Están haciendo ya, ya precisamente está cambios. Sí. Están haciendo cambios, están refrescando piernas. Rara, se viene de nuevo Nivea. Lo que no me gusta es que hayan, hayan ponido a Anilla en centro defensa cuando ella juega muy bien por la derecha. Ok. Quizás sea estratégicamente por la velocidad que tienen las delanteras. Pero ¿Es posible? Ofensivamente ayuda mucho más por la derecha, anilla Tal vez la cambien más adelante dependiendo cómo se vaya desempeñando el encuentro, ¿eh? Porque sí, igual pueden hacer movimientos ya dentro de la cancha. Porque si hace falta, porque si no, ellas normalmente la que la mete se la devuelven, hace una jugada otra y juega para atrás. Y ahorita no han hecho nada de eso. Bueno, ahí viene el balón, se está dividiendo, se está peleando, están en aquel lado, en la esquina. Eh, bien, cubriendo el balón, ¿qué dice? Es tiro de esquina. Tiro de esquina que sacó, ganó ese balón. Garden City, segundo tiro de esquina. A si Vamos a ver, ya se están acomodando atrás, viene la señal, viene el centro, muy abierto. Remate, se le pasa, no pudo rematar. Muy abierto el centro, eh. muy, muy abierto. Y ahí viene un empujón, bien, metiéndole el hombro, ahí bien, se apoya atrás. Y más atrás, vamos a dar la vuelta. Vienen eh, una vez más, ahí viene Wendy repartiendo juego. Bien, abre la cancha, buen balón, ahí viene. Uy, muy largo. Si llegado, Isabel sí podía meterle el sprint, pero no iba muy largo. No. Una yarda y se rindió, sí, que como largo. que como que se le vio que metió el freno. No, 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 y ¿sabes qué? Fue buena buena visión por parte de Wendy, Diego, que abrió la cancha, trató de jugar por la banda, pero ya no pudo llegar esta Isabel. Exacto. Y bueno, ahí viene, así son esas esos, esas jugadas llegan a pesar porque de ahí iba a entrar Exacto. y podía mandar el centro. Ajá. Estaba sola. Este y sí, exactamente, estaban descontrolando la, la defensa. Uh -huh. Y bueno, nuevamente ahí viene Garden abriendo la cancha, se apoya con su compañera que está juntito y vienen más atrás. Y ahí más atrás, ahí vienen por en medio. Están, oye, me recordaron ahorita al, al Miami ayer tocaron 20 veces, pero en el mismo área. En el, <laughs> no perdieron el balón, pero tocaron nada más en no. cinco, en cinco este, yardas. Ahí se, se la pasaron tocando. Perdieron, ¿no? perdieron. Con Monterrey, por cierto. Qué bárbaro, Monterrey. Así es, bueno, pero regresamos al partido en estos momentos. Se viene la presión, balón para afuera. Y nuevamente se empieza a jugar En mitad de la cancha, eh. Mira. Sí, están las, las líneas dando defensa de una y de otra están bien adelantadas, ¿eh? oh, sí. bien adelantadas. Eh, y vamos a ver, saque de manos a favor de la visita. Que lo hace, eh, están dividiendo el balón. Hay muchas piernas y hay un empujón. Que dice el árbitro, no se cayó. Ahí chocaron, pero no marcó nada. Pero no se levanta, no se levanta. Y hay dos jugadoras ahí. Yo no sé qué hacen esas jugadoras. Y el juego está, el balón está jugando, el balón está rodando. Ya, ahí está. Bueno, ¿saben qué? Ahí ya entró mar, para el, el, el árbitro el, el, el partido. Parece ser que si sí algo fue fuerte, ¿eh? porque se quedaron dos compañeras sí. ahí tratando de llamar la atención pero y no se levanta. Que chocaron entre 10 minutos, pero yo fue un choque yo creo que muy fuerte y lo sintieron. Sí. Y yo entiendo que quieren que pare el partido, pero el partido no para. No para. No, no. No bueno, afortunadamente para la visita, el balón estaba en, en, en campo de Garden. Porque no había peligro. No, había tres jugadoras paradas. Exacto, porque había tres. Uh -huh. O sea, ibas a dejar mal acomodado a tu equipo. Sí. Pero no pasó nada. Tampoco este Garden pudo presionar ni robar el balón, porque no. todavía la tenían. Pero bueno, ahí vemos las asistencias médicas que están entrando al terreno de juego. Están checando que no sea algo de cuidado, ojalá, y no sea nada de preocupación. Eh, y bueno que ya se paró, ahí viene caminando. Ah, pues es esta. Esta Yasmín, um, ¿eh? Es esta Yasmín, pues eh, obviamente que es preocupación para el equipo. Doctora, ¿sí? ¡Claro! Es eh, uno de los eh, jugadores más importantes. Ahí viene también, vamos a ver. Pues hay un choque, quedó ahí tirada y sus compañeras, pues tratando de. Pues, la capitana, obviamente, tratando de, de llamar la atención. Hasta que por fin la paranoia regresan todos al campo de juego. ¿Qué les sabrán? ¿Qué, qué, qué les puedes decir en estos momentos eh, que tienes oportunidad de hablar con ellas por parte de los coaches? Que se pongan las pilas. Que aguanten, que presionen, que no, que no se presionen. ¿Qué les puedes decir? Yo les diría que tienen que levantar la cabeza y no enfocarse en solo el balón porque tienen sus compañeras del otro lado de la cancha. Exacto. Que están solitas evitas. Mira ahorita está Ariel solita, pero ya va para el ombligo ya ahí vienen mira ahí están adelantando ya van a mandar va, va, va a la tierra por parte del árbitro que ahí lo pararon vienen con un balón largo pero muy corto no, muy corto muy corto estaban esperando allá adelante ya la perdieron y ahí viene Dals haciendo la suya se está muy rebot rebotando ya no pudieron hacer nada pero todavía ahí la están teniendo la visita que tiene el balón van a mandar uy ya no levantó la cabeza parece que tiene una mano eh, no, le pegó en el eh, eh ahí ven están eh, titubeando mucho y ahí viene del otro lado, bien, muy cortante, pero la rebotan, no pudo cambiar bien el balón y se está jugando una vez más a mitad de la cancha, todavía, ahí viene, la están robando y ahí viene, Uy, muy corta quedó. Pero ya la recuperó la defensa y están abriendo del otro lado, pero ya la perdieron. No pueden dominarla. Bien, la defensa de la visita que da la vuelta. Está saliendo como puede. Se quitó a una, dos. Abre la cancha, se apoya adelante muy larga. Le cae a pues, estas chicas que no pueden sacar el balón. Mira, rechazan y la, la rega, regresan a, a Dodge. Y ahí viene mucho balón. Se apoyan atrás con la arquera. Es que, ¿sabes que Como están muy cerca, hay mucho rebote. Entonces no pueden salir tocando y tratan de hacerlo y no pueden dominar. Parece ser que ahí, ahí todavía se está peleando. Eh, tratan de cubrir el balón precisamente y ya se le están robando. Pero cubren el balón. Abre la cancha, eso es muy bueno. Abre la cancha, ya a una contra una. Está entrando, se va por la lateral. Agarra, sube la tira. ¡Gol! el balón por la lateral y así como va diagonal tira cruzadito papá y la, la, arque, fíjate, la arquera se quedó nada más viendo pensando que iba para afuera y ya no supo nada ya no pudo hacer nada pero ahí está total que golazo por parte de Trini y esto cómo se pone mi querido manny después de 28 minutos parece que ya Garden por fin llegó su invitada y vamos empatados uno a uno contra las Ladybugs y las Diablitas de la... Bueno, pues ahí están, ahí están los puntos flacos por parte. Oye, los dos goles han sido... Ahí viene un contragolpe, vamos a ver qué las Ahí demons. Bien, rechaza la defensa. Los dos goles han sido errores de las porteras. Esta, la verdad, se quedó parada. Pensó que iba a salir, pero por la mala suerte de ella, pegó en el poste y para adentro. Pero grande tiro de fin. Pero yo todavía pienso que está no, volando centro. <laughs> No, no fue tiro, fue tiro, fue tiro, fue tiro, fue tiro. Ahí está, pero bien, 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 no la pensó, la agarró, la ejecutó, llegó, tiró, venció a la arquera y eso, eso habla muy bien, porque no le pensó, no quiso hacer que me la paro, que haga un requiebre. No, así como venía, tenía que ser y buena velocidad, muy buena velocidad. Es lo que estábamos platicando, que se estaba concentrando todo en el centro y sacaron un latigazo donde le ganaron la espalda a la defensa y es como entró esta Trini y metió el gol. Exacto, haciendo el cambio. Exacto. Y bueno, vamos a ver qué tanto pesan estos errores por parte de las arqueras. ¿eh? Y a ver, ya estamos atrás de nuevo, 0-0. 0-0, 1-1. Se pone esto en, en empate. Y, y obviamente cambia la mentalidad tanto de uno como de otro. Sí. al, al a, ahí cuando cae gol, dependiendo cómo caiga uh -huh. o cómo sea el gol. Exacto. Hay unos goles que dices son imparables. Hay otros que dices, Chin, es un error, pues como que te bajan la moral. Exacto. Pues como los dos. sí, Los dos, no tiene razón. Igual como la <laughs> fortaleza de Garden que entró con los pies en vez del cuerpo, la de Darlsson más se quedó parada. Sí, 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 realmente pensó que iba para afuera, ¿eh? Pensó que iba afuera. Parecía para afuera, pero no bien. Ahí viene el centro, centro al, al corazón del área. saca sale como puede el balón este eh, Dodge, pero ya la tienen. La rebotan todavía nuevamente, la están ganando. Vamos a ver. Sí, bien, peleó todavía el balón. Es lo que tenía que hacer hace rato que peleó y ahora sí. Ahora sí hizo caso, pero ya la están dividiendo. Y ahí están teniendo el eh, balón. Vamos, a, uy, extrae uno. Y no se dio por vencida. Y ahí peleó el balón, se la quitó y todavía, pero para, ahí sí salió. Dijo que sí salió. Sí, salió el balón, apenitas sí y salió. Y bueno, pues ahí viene, sale que saque de manos a favor de Garden. En estos momentos vamos a ver, así que lo están haciendo, vamos a tener el saque de manos en estos ya minutos. Están haciendo unos cambios en estos momentos, están deteniendo el cambio de jue el saque de manos. Porque vienen los cambios. Eh, salió al, uh, Espino y entra Y bueno, ahí viene rebanando, ahí la dejaron. La están dividiendo, abren la cancha nuevamente, bien, quiere agarrarse, subirse la bicicleta pero no lo puede hacer, ya la perdieron, están dividiendo el balón y ahí viene eh, buena presión por parte de ambas escuadras y bien están perdiendo el balón la Garden pero inmediatamente la recuperan, eh, sí, se amontonan pero recuperan bien, ¿no? están recuperándole ¿eh? o así sea que le echan montón <laughs> le echan un montón y se lo recuperan. Ya saque de manos a favor de Garden. Vamos a ver qué sale. Esto se empató. Como que esta las motivó un poquito más a echarle para adelante. Más Ma, exacto, se está motivadas ahorita, dice sí se puede. Y después de esa jugada ahí vienen otros cambios que van a rezan. Ahí viene de regreso la número ocho. esta Abril viene a la cancha, Abril. Ahí viene, bien, ahí viene. Es lo que están buscando también las eh, de Dodge. ¡Ah, qué velocidad! ¡Qué bárbaro! Y casi le llega, ¿eh? Sí, sí. Buena cobertura, pero le sacó varios cuerpos buena y velocidad. en esa carrera es la que acaba de entrar Abril. ¡Qué buena zancada tiene! ¿eh? Sí. ¡Velocidad pura! Y, le, y en serio que <laughs> el, afortunadamente el sacó el balón, pero sí, la estaba alcanzando. Medio segundo. Sí, 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 ya viene ahí bien, ahí dejan a Penita, ya la rebotaron. Vamos a ver qué hace el tiro por parte de la visita, muy abierto, se va para afuera. Sin ningún problema, si es saque de portería. Pues vaya sorpresa por parte de esta chica, ¿eh? Sí. De esta Abril, esta número 8. Vaya velocidad. La velocidad. Vaya velocidad que tienen, estaba entonces. Atrás y ya la <laughs> sí. sí, la otra sintió, sintió que ya la tenía atrás. Y sacó el balón para afuera. Que bueno, es lo mejor que pudo haber hecho. No sí, no sí, 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 sí. Y ahí viene, en estos momentos, señoras y señores. Ah, vienen con un saque de portería. Desde atrás. ¡Ay! Ahí la dejaron. No pudo controlarla. Ahí, cabezado, pero bien se rehizo. Wendy, ¿eh? Lo que pasa que fue muy corto ese despeje. Tentó, uh, peinarla, pero, pero no pudo hacerlo. Aparente, pegó para Exacto. Sí, ahí quedó el balón nada más. Y bueno, ahí viene otro saca de manos a favor de la visita. Que pues tiene también están haciendo cambios, re, están refrescando piernas. Tardaron en hacer cambios ellos. Y, y entró de nuevo Yasmín también, uh -huh. Tardaron de hacer cambios y bueno, vamos a ver. Ahí vienen de ese, por el centro, no pueden lograr detener, este, bien, controlarlo. Bien, eh. le quita el balón, se da la vuelta, viene con Wendy, se apoya, se quita el balón. Ay, ya no pudo mandar, iba a mandar el centro, ¿eh? Le estábamos marcando el pase, pero y ahí tenía dos enfrente. Y quieren quitarle el balón, pero vienen de regreso. Ahí vienen la Lady Dimos, que ya la dejaron, ya la perdieron. Hay dos, uno, bien dividido el balón, bien, la vuelven a ganar. A mitad de la gancha, hacer la vuelta, ole, bien, regresan, hacen buenas jugadas, pero en la siguiente la pierden. Ahí viene la pizza, bien, se quita dos, viene con... Uy, muy cortito, prácticamente regaló el balón y de igual forma lo hacen las de Garden, lo mandan para afuera y es saque de manos a favor de la visita. Que ya rápidamente están presionando, ya no se toman tanto tiempo para hacer los, los, los saques de manos de como hace rato, que tenían la ventaja. Y ahí vienen desde atrás precisamente Garden con un balón dividido, ya la perdieron. Ahí un balón elevado, rechaza. ¡Ay, ay, ay! Esos rebotes, sí, sí, esos rebotes estaban ganando y así es como se estaba entrando al área grande, pero bueno, la cobertura llegó. Pero iban a sacarles un sustito, ¿eh? Sí, Bien, saca el balón, todavía, cabecea, ahí la tienen, ahí viene Yasmin, quiere ponerla abajo, bien lo hace, abre la cancha, abre la cancha, sí. viene por el otro lado, fuera del lugar. Y dice el árbitro que sí, pero ahí se estaban juntando ya, ¿eh? Ahí vemos que ya se está juntando esta Yasmín con. Eh, parece ser que es esta eh, Yareli o Kelly. No, no llego. No, no, no tengo la distancia, el número de la, de la chica a la que le estaba buscando en estos momentos la espalda. Pero bueno, ahí, ahí quedó el balón. Así que. Empate, sí. empate al momento, ah, uno para cada bando. Sí, sí. Y ahí se está jugando un poquito ya más de repente. Pero si te das cuenta, ahorita en los últimos minutos ha estado jugándose más en el área de Garden. Sí. En el, en el, en el terreno de Garden. Está presionando más las de Dodge. Muy bien. Ah, sí, muy largo. La muy largo, muy largo. Y se va el balón para afuera y ya saca de manos a favor de la visita. Pero sabes también, no tanto. Sí están presionando Dodge, pero también. Hay much, muchos errores por parte de, de las jugadoras que están muy juntas. Sí, están amontonan. muy juntas, se amontonan. Pero Entonces. Entre diez, entre diez alas, sí, sí, sí. Entonces no pueden abrir, no pueden eh, darse el pase inmediatamente para abrir la cancha. No. Y es lo que tienen que hacer: empezar a jugar, a juntarse, a hacer las triangulaciones para poder despejar y desmarcarse. Y menos que como les gusta despejarla mm. Bueno, ahí viene el balón hasta a fondo, bien, despeja, bien, buen pase, pero muy largo y ya la recuperó Dutch. Que ahí se quedan, bien, están cubriendo el balón y ahí viene. Ahora le toca es una por una. Bien, se, a, oye, do, di, quitan, eh, se quitan a una, pero la siguiente la pierden. Sí. Y así están las do, los dos equipos, ¿eh? Hacen una jugada y la siguiente la pierden. Y no pueden ibanar dos o tres jugadas seguiditas no. con el balón. Uh -huh. Entonces no, y ninguno de los dos equipos está ilvanando una o dos o tres jugadas, eh. No. Con una en la segunda ya la perdieron. Y Yo creo que eso también, la, el nerviosismo, porque saben que en cualquier error pueden meter gol, pueden perderlo. Y ahí viene con un balón desde atrás saliendo, jugando, guarda, Un balón muy largo, se va para afuera, quiso cambiar el el destino de juego, pero la mandó muy fuerte, muy lejos. Y es balón para la visita, saque de manos. A junto a ella. Exacto, y otra vez, una vez más, el balón se fue para afuera y así está, están avanzando. Dos, quieras o no quieras, con estos saques de manos ya avanzó y estaba cerca. Y ahí viene otro saque de manos buscando en medio. A ver quién lo hace, Solís. Se apoya, bien, ahí tírele, parece ser. No, ya no se animó, quiere hacer la jugada, ya la no, perdieron. Bien, se va saca el balón y ahí viene el contragolpe. Vamos a ver si le llega, no, ya muy largo, ya no le llegó, pero pintaba para algo más. Y ahí saca de manos a favor de la visita que en cortito le está cobrando. Ahí se está apoyando, bien, ya la perdieron. Equivocan muchos pases, tanto uno como otro. Viene un latigazo hacia adentro, ahí viene. Vamos a ver, ya salió la arquera sin problemas. Le llegó muy buen intento buscando a esta Ariel, pero fue muy largo, muy largo también. Muy largo este latigazo que quisieron hacer, que eso es lo que tienen que hacer cuando se están juntando, se están jugando en un corto área de terreno. Pues hace un latigazo, no una buena jugada, pero ya muy largo. Una vez más, el balón llega a las manos de la arquera. Esta Ariana, que bueno fue de espectadora en el, en el gol que le metieron. Nada más vio cómo pasó el balón a la red. Y ahí viene la visita, abriendo la cancha, vienen de este lado, uy oh, ya la, la, la le pegó mal. Sí. Entonces, prácticamente se la regaló a Wendy y Wendy se apoya atrás, y una vez más, ahí viene por el centro, viene, hace la triangulación muy largo. Se quedó, yo creo que la jugada muy buena, pero ella, la, esta chica muy lenta, la, la otra, sí. porque era la jugada, la triangulación. O sea, te la doy, me la regresas, pero adelante. Y así lo hizo, pero ya no, ya no corrió igual. Entonces, ahí viene la visita. Bien, buen centro filtrado, entre dos. Ya no lo pudo ayer. Bien la defensa, eh. Bien la defensa entre las dos. Porque si se iba, iba a quedar sola contra la portera. Un mano a mano, pero bien. Estamos a muy poco tiempo de finalizar. ¿Qué está marcando? Eh, ¿Cambios? Se me hace que está viendo. ya no, pues sí, viene la de Dodge. Y ahí viene un cambio, precisamente. Oh. Ok, bueno, pues ahí viene, saque de manos a favor de la visita que van a cobrar en corto o largo, vamos a ver hasta dónde llega, ahí en más o menos está entrando, uy, ¿qué dicen? ¿Qué está marcando el árbitro? Oh, todavía no, ok, todavía no, se repite, saque de manos, ahí viene nuevamente buscando a su compañera que hace una pausa, bien, Jasmine quiso hacer el balón, pero ahí el balonazo para el, para el árbitro, que ahí, la, ahí paró el juego precisamente. Y no era como que tenía una eh, jugada ventaja. No era no, no 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 había una ventaja, sino estaban saliendo. Eh, en fin, pero bueno, ya pararon el balón, ya lo reanimaron, ya se reanuda el juego con un balón largo. Se divide adelantito de la media cancha, la tiene Garden. Bien, buen balón, abriendo la cancha, ahí vienen entrando. Vamos a ver qué hace. Uy, ya no pudo hacer nada, ya está marcando falta. Está marcando falta. Vamos a ver afuerita del área grande, le cometieron falta a Isabel, que para mí no parecía, pero señoras y señores, esto se acabó. Vamos a una pausa comercial, marcador. Regresamos, adelante cabina. Segundo tiempo, señoras y señores. Están moviendo ya el balón en estos momentos y ahí ahora sí vienen en terrenos, cambiaron de lugar, de terreno y vamos a ver qué tanto les afecta o qué tanto se acomodan porque vemos que ahora la que le puede pegar un poquito más la luz por el sol porque ya está cayendo es tanto a las dos. A las dos. A las dos, vamos a ver las arqueras que sí. han tenido, pues han sido nota en este en este partido, ¿eh? Las dos arqueras. No, no se han visto mucho, un poquito, pero las pocas veces que sí se vieron, fueron errores. No, no quisieran verlas. <risa> Exacto. <risa> bueno, no quisieran, ahí viene Yasmin teniendo el balón, vamos a ver, abre ver la trata de abrir la cancha, bien, rebota, eh, prolonga, y ahí viene esta chamaca número 15, que tiene una velocidad, ¡híjole! Así que ahí viene oh, Kenia, ya no, la borran a Penitas, a Penitas. No, a penitas no, tratado de salir jugando. A la y se Exacto. Sí, 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 mano, a mano que rebotó, bueno, rechazó la, la portera, quiso salir jugando con su defensa y a Penitas le pasó a un ladito a la delantera de Dutch. De de y yes, saque de manos a favor de la visita. Ahí la rebotaron el balón a Yasmín, ah. sí, ¿no? Ahí vienen, pero estamos a ver que es lo que sale? Viene, saque de manos a favor de Garden. Eh, tratan de... Jugar. A, 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 a Yarelli fue a la que le dejaron el balonazo, ¿verdad? A la 17 de Dutch. Yareli que la tiene, ahí viene, abriendo la cancha. Precisamente ella, va por en medio. Vamos a abrir del otro lado. Bien, balón largo, muy despejado. A un ladito se fue. Quisieron calar a la portera, yo creo. Estaba atento y además estuvo pues, ya desviado de la portería. Así que vamos a sacar saque de portería para Garden. ¿Va a venir a. ¿Salen jugando? ¿Tocando en corto o vienen con un despeje? Mira, Julio, todo el espacio de allá. ¿Por qué no se abre Cecilia que se la da a Mergin y pueden seguir avanzando? Mira, tanto espacio en medio y donde la regala. La única que está delante es Wendy. Si sí es Wendy, ¿no? Y. Wendy está. No, no, la 16 fue la única que estaba adelante. Sí, Adri, Ar Ariel. Ariel. la única que estaba adelante. Y bueno, abren la cancha, van del otro lado. Ya avanzaron, bien, eh, buen balón. Se están pidiendo, pero se va para afuera. Bueno. Ya no le llegó. Buena intención. Sí, buena intención de la número 16. No, perdón. La, no, sí, Ariel. Esta Arely, Ariel, ¿no? Isabel. De Isabel. Isabel, ok. Bueno, pues ahí viene el despeje. Ahí le están controlando, abriendo la cancha. Ay, sí le van a dividir. Bien, sale dominando. Garden City, se quita uno, dos. Bien, buen pase, dividido. Vuela, viene a ganar. Viene, abre la cancha, está entrando solita, vamos a ver, entra al área grande, viene con el centro, rebanona, penita, muy despacio, pues sacó el balón porque se iba cayendo y todavía ahí se está jugando afuera de la cancha, bien, Wendy la quita, da la, quiere hacer el pase, pero bien, abre la cancha, viene del otro lado esta chica, número 5, viene con el centro, 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 Ahí, 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 bárrete, mete la pierna, la uña, empújala. Se quedó parada. Sí, se quedó parada. No, no, no sé si no la esperaba o qué, o esperó el tiro. Ahí estaba, buen centro que le mandaron y era nada más para empujar, solo para empujar, pero ahí se acaban de perder un gol, en la Garden City, ojalá y no les pese. Ahí vienen de otro lado, ahora Dutch que tienen, tratan de salir, pero no, bien, están recuperando el balón Garden. Ahora sí están dominando, están abriendo la cancha, tocando de un lado a otro y se están abriendo, no están tan juntas. Bien, dan la, dan la vuelta, vamos a ver, se apoya atrás, quieren darle el cambio de juego, van por el centro, perfecto. La buscan, se quita, te quita una. Bien, quien está desmarcada, ya se recuperó. Ahí es, eso es lo que tienen que hacer. Eso lo que tiene, ahora sí, mira, eh, han invanado tres, cuatro pases seguiditos. Pero otra vez de nuevo, una cosa de más y la perdieron. Y fue Yasmín quien la, perdi, la, la robó y sacó el zapatazo hacia adelante, ¿eh? ¿Sí? Entonces ya sabe que la tienen hacia adelante y ahí la van a buscar. Así la que, velocidad. con la velocidad, efectivamente, y ahí viene Garden del otro lado desbordando. Hace la pausa, se quita una, quiere hacer el recorte, así lo hace muy largo, cambia bien, cabezazo de Wendy, buscando a su compañera adelante, rebanando la defensa, ahí se la quedó. Va, tírale, 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 rebanado la tiene. Arriba se fue ese balón. Señoras y señores, tenía el balón solita, la manda elevadita, era para fusilar, pero le pegó mal. Le pegó mal. Es un rebanón ¿no? con el peine prácticamente la voló, la mandó a arribita, sí, sí. ahí ya no pudo hacer más nada. La defensa estaba vencida, estaba sola con la arquera, era todo para ella. Sí, era todo, era, era ella para fallar. Pero así ahí van dos, dos, vamos contando dos al momento que han sido claras de gol, claras de gol y bueno ahí viene Dutch del otro lado vamos a ver le están poniéndose le están robando la bien trata de hacer el, el tiro desde afuera pero le rebotó bien agarra a la, a la arquera sin mayor problema ya la tiene y se va a salir despejando viene con eh, jugando con de manos con su defensa abren la cancha muy largo ya la regular, se presionaron se apresuraron la mandaron para afuera pero viene eh, ahora vemos que la que la, quienes están presionando es Garden Exacto, y están empezando a jugar. Tuya, mía, dámela, te la regalo. Así es como deben de jugar. Y también estar atentos, adelante, porque ya tuvieron dos muy buenas y las dejaron ir. Muy buenas. Y bueno, ahí viene esta número 13, Maraya, que también ahí está poniéndole ganas. Desde atrás sale como puede Dodge y Viena. Vienen por mitad de la cancha, se apoyan. Uy, ya muy largo, ya no pudo hacer nada. Buscaban a Yasmin pero no, no alcanzaron. Y ahí está el rebote. Vamos a ver, el eh, Garden todavía presionando. Vienen con un balonazo hacia adelante. El balón lo mandan para afuera y ya saca de manos a favor de Garden. Que eh, tiene más y adelantando las líneas. Fíjate, han adelantado las líneas, pero también eh, Dodge se ha echado para atrás. Sí, ya no están tan arriba como ¿Se, se ha echado para sí. atrás o la, los han echado para atrás. Ah. Exacto, y bueno, ahí vienen eh, con un rebanón y el saque de manos una vez más. Van a venir con ese balón, ahí la, re, pues, la despeja la defensa a mitad de la cancha. ya la tiene Garden City, están abriendo la cancha muy largo. Era una buena jugada, Era, oh, una gracias. Era una buena jugada el día, bueno, en estos momentos, pero, pero ya no pudo alcanzarla. Muy larga, bueno, ahí viene todavía presionando y dividiendo el balón. Y ahí viene Garden que le están ganando. ¡Ay! La mandan para afuera. Rebote, sí le llegó, pero ya no pudo controlar. La mandan para afuera y es saque de manos a favor de Garden que están presionando con todo. Quieren la ventaja, quieren llevarse la victoria. Y ahí están buscándola, están dominando. Abre la cancha, ¡ay! El taponazo, como pudo, la sacaron nuevamente, ya la perdieron. Vamos a ver, Mariah no lo pudo controlar, pero la dejaron ahí, pero no se, no se deja, ¿eh? no se queda. Ahí viene bien, buena cobertura, ya le robaron el balón a Dutch. Y te digo, están presionando fuerte ahora. Está presionando. Sí. ¿eh? Ya le llegan dos, una de cada lado. Sí, las búfalos están fuertes. Sí. Ahora sí están presionando. Ya él viene el balón. Ya este Dutch está nada mandando, mandando los rebotes. Y adelante buscando pues a sus delanteras sí. estrellas. Sí, 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 no las dejan, están, cubi están bien cubiertas y además están, no están en el centro, normalmente Yasmín está en el centro y ahora está de lateral, ¿eh? la pusieron en la orilla, mira, está de este lado, más, más cargada a la izquierda, entonces ahí no hace mucho daño. Y ahí viene por el medio, ahí la tiene Wendy, tiene el balón, va a abrir, abre la cancha perfectamente, y muy largo, se la va a ir, ¿Vale, la alcanza, no, muy largo, pero buena visión, me gusta. Fíjate, me, me gusta Yasmín porque tiene buena visión de cancha. Eh. Sí, Sabe bien, buscar a sus compañeras, pero a veces o muy cortos o muy largos los pero pases. Pero en cuanto lo agarre bien, uh -huh. tanto peligro que va a causar. Y ahora vamos a ver, viene Saque de portería por parte de La Visita. En, corto de nuevo. en cortito, jugando en cortito. Y abren la cancha, mandan al otro lado, tienen que meter presión, así lo hacen. Hay una barrida fuerte, eh. no jueguen, se le claro. estaba pasando, sí, se la sí. estaba llevando. Pero bueno, no pasó a Mayores. Y ahí viene nuevamente Garden City teniendo el balón, adándolo, dominándose, juntándose, tocando en cortito. Bien, va para atrás. A ver si dan la vuelta. No, bien, va por el mismo lado. La rebota y ahí se quedan todavía con ella. Vamos a otro rebote. No puede pasarla. Apóyese ahí atrás. Ay, como puede la rebana. Y bien, buscó a su compañera a mitad de la cancha. La encontró. Vienen abriendo la cancha. Va por el otro lado. Derecho, bien. bien balón, buen balón, bien. muy largo y la cobertura. Y ahí sí, viene. Buen. Sí, 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 fue muy largo también para ella, sí. tenía que ser más, más a, a, su, a donde iba, pero bueno, ahí es, eh, falta. Entran. falta, parece ser, a sí, bien. es una falta, es a favor de la visita y van a cobrar rápidamente con un balón medio ah, bueno. ahí largo, pero no. no, la cobraron y es saque de manos, ¿para quién? Para la visita, sí, precisamente, y así es como solamente pueden salir de esa área, <laughs> dominando, no, jugando, no lo han podido hacer, no, no, ahora sí, no, Bien, no han tocado bien. bien. A la presión que ha tenido Garden ahora ha sido fuerte en este segundo tiempo. Y mira, ya la rebalaron y ahí la dejaron. Muy no bien, se están moviendo, mía. no se están encontrando. Ahora Dodge está perdiendo muchos balones y tienen que salir jugando. Vienen del otro lado, ya te escucharon, ya quemaron la jugada, pero muy tarde porque ya le cayó una, no, dos, tres. tres, ya la perdieron, pero le gana el rebote. No, ahí no, vienen. Ya, sí, ah, eso da, da vuelta, eh, cubre, la vuelta, cubre, da la vuelta, viene. Y abren, pero la adelantó demasiado y ahí viene nuevamente las Diablitas. Abren la cancha, quieren hacer jugada. Bien, la defensa. Le cae a Yasmín, hay una falta. No, no dice no. nada. Sigue jugando Yasmín, busca a su compañera, manda el centro, muy largo. Y ahí viene del otro lado, ¿eh? Yo de no la veía la velocidad. velocidad de la lateral, le llegó y la manda para afuera y es saque de mano. Muy buena presión delante. Muy de la buena mano. presión. Oye, no, pero algo que me está gustando por parte de Dodge es que. Tienen que echar el balón hacia adelante y sabe que alguien va a llegar. Saben que van a alguien va a pelear. Todos. Y allá a la lateral, ¿qué velocidad tiene? Sí, llegó bien. Llegó bien Le, sí. prácticamente. Ya Las llegó y ganó ese saque de manos. Y ahí viene nuevamente eh, el balón, se queda atrás. Vienen con eh, la visita que da la media vuelta ahí, el rebote. Bien, rebote. despeja la defensa por parte de Garden. Pero rebota y ¿quién la tiene? Garden City. Vamos a ver, manda el balón hacia adelante. Vamos a ver la velocidad, le está metiendo Punch, pero bien la bien. defensora hace la cobertura. Esta 16, Ariel, híjole, pues sí le quedó lejos, ¿no? Casi llegó. Casi llegó, pero sí, la velocidad no es lo suyo. No. Y pues obviamente la cobertura que hizo la defensa fue muy buena. Y ya la tiene, ahí le estaba metiendo fuerte la pierna, vamos a ver, ahí viene como puede saliendo sí. Dutch, hay una falta efectivamente entre las dos. Le metieron una falta. La ventaja, dijo, no la dejaron ir, no, no. ¿sí? porque fueron dos. Sí. No la dejaron ¿La ir. Y ahí viene de atrás, atrás. Sí, 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 vamos a ver. Eh, ¿a, ¿A quién va a buscar? Esta... Yasmín. Oye, Yasmín sí. va a buscar el pase, sí. pero medio, está muy largo. Se me hace que la bajaron por medio campo. De, es, lo que, es lo que estoy viendo. Tendría que estar un poquito más adelante ella. Sí. Pero bueno, yo creo que también por la, las coberturas que hace y la fuerza que tiene, puede repartir juego. Okay. Y así lo hace. Mira, reganó. Bueno, Mandó el balón y, y, y fue por él a pelearlo. Y mira, alta. se rehace una vez más. Hay una falta, precisamente. 3-9 nueve contra 9. Nueve, ¿eh? sí. An Anilla, Anilla, Anaya. Ahí le empujaron y cometieron una falta. Pues ahí está, Yasmín, que está también peleando fuerte. Pero sí, creo que la metieron de, medio, de mediocampista sí. ahora. La bajaron un sí, poquito. Bajaron. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que también por el juego que hace. Sí. Porque metió, estaba. El y es que estaba dominando mucho Dodge. Garden, perdón, en la media cancha. Ahí viene el tiro. A un costado se va. Estaban dominando y estaban haciendo ya más jugadas, Garden. Estaban haciendo muchas, mucha presión también a mitad de la cancha. Entonces bajaron. Es una de las jugadas o uno de los... Así es como juegan los coaches. Están viendo la estrategia de uno de otro. Para ver, digo, cómo... Eh, cómo te contrarrestro. Porque sí, el tener a Yasmina adelante es peligro. Mira, ahí estaban sí. dividiendo, dividiendo el balón. Fuerte, qué feo. Estaban saliendo, ¿eh? ¿Qué está? Qué feo estaba saliendo, Dodge. 5 -5. En cortito y ahí sí el rebote fue muy largo, pero la presión por parte de Garden es fuerte. Sí, tan mal. Tienen nomás dos arriba, pero buena presión de las dos. Se, se cortan bien y esperan. Y ahí viene, va a venir con un despeje. No, sí, así lo hace, abriendo la cancha. Pero a dónde, a nadie, dividiendo el balón Que la gana Garden Y precisamente ahí están eh, teniendo Se apoya atrás con su compañera Vamos a ver, eh, ábrense Ya ninguna de las dos fue por <laughs> Hay un empujón mucho cuerpo, mucho, cuerpo. mucho cuerpo, sí, pero Como que se dice, ve tú, no ve yo Y ahí se quedaron, luego luego tienen que cobrar Estaba esperando mucho para el saque de manos Eso Ahí, eh, bien, y la oye, y la manda Donde está, donde bien, está cubierta. bien cubierta donde está el traje, exacto, ahí viene Yasmin quitándose a una, dos, se apoya atrás. Todavía vienen quitándole el balón. Bien, buena barrida. Ay, otro recuerdito que la dejaron, eh. Ay, ya se están dando cariño, estas chicas. Ya le están poniendo más caché, eh. Sí, 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 ya se está dividiendo y están entrando fuerte. Tanto Garden como Dodge. No se deja ninguna de las dos. Ahí vienen todavía, vienen abriendo la cancha. Ahí viene, ¡ay! Muy largo. Vete, 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 vete. Muy largo, pero era pintaba para más. Y ahí nuevamente viene eh, sí, no. Garden. Wendy, bien. Balón filtrado, balón bien. filtrado, sale. ¡La arquera! Y la despeja. Muy lenta se vio la delantera, ¿eh? Muy lenta. Muy lenta porque. Abre poquito. Más, en vez de cerrarla, sí llega. Oye, pero el pase de Wendy, bueno, muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno. Yo digo que lo hubiera cerrado un poquito más en vez de abrirlo tanto, pero buen intento. Exacto, pero yo vi muy lenta la delantera, sí, como sí, que sí. si hubiese tenido un poquito más de velocidad, igual que saca, le saca un, un susto Un susto a la, a, la, a la portera, a Dodge. Y bueno, saque, saque de manos a favor de la visita. Vamos a ver qué hace adelantando líneas, pero aún así no se adelantan tanto, ¿eh? Dejan a tres atrás. Ahí en mal saque, sí, efectivamente, mal saque. Dicen que se regresa a la escuela, que le enseñen a sacar el balón, saque de manos. Esta número 17, Yareli, fue la que cometió esta pifia. De la de la pifia de saque de manos. Y ahí viene desde atrás, balón, rebanón, elevado. Ahí que es, marcaron la falta, efectivamente, un empujón de atrás. Y es saque de, saque de, saque de, saque de atrás. Y el marcador, platícame. Todavía no vamos empatados uno a uno <laughs> contra las Lady balls y las diabritas de Dodge. Oye, buen muy buen partido. Tendríamos que tener una cámara aquí para que vean todas las ademanes ale que hace Manny <laughs> de que se enoja, de que dice, del otro lado está libre. Porque y sí, no lo ven. Hay que jugar rápido. Ahí viene un valor filtrado. Bien, sale la arquera, se queda con ella. Esta chica. ¿Qué número es? Aquella la de la banda Blanco. 14, sí, 14, mira, 14 mira, es eh, Isabel. Isabel, lo que ya ha tenido, está de lateral, es para que tenga una buena velocidad, ¿no? Ahí viene nuevamente Isabel, muy largo, ya no le llegó. Pero ya ha tenido dos en las que no ha llegado y han sido buen buena prospecto para jugada. Exacto. Entonces... Vamos a, a, a ver cómo va a afectar el partido. Vamos a ver. Van a descansarla un ratito, porque vaya que ha tenido mucho trabajo, ¿eh? Ha, para y para abajo. ha tenido ¿Cómo? mucho trabajo. Wendy, si has, Wendy, si bien. Es todo terreno todo terreno. Ahí viene Maraya, que la tiene, da la vuelta, se apoya atrás con su defensa, viene por el centro, así lo hace, ahí ya no pudo controlarlo. Y ahí viene precisamente esta número 17, Yarelli, que tiene el balón, se apoya con Yasmín. Yasmín está buscando a esta número 25. Esa número 25 tiene una velocidad tremenda, ¿eh? De parte de Dodge. Así que todavía la están buscando. ¿Sabes qué? Yo creo que también por eso bajaron a esta... A Yasmin para buscar el contragolpe con esta chica de, 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 de velocidad, ¿eh? sí. que, que no, no está mal, porque un balón filtrado, ya vimos qué peligro Ajá. puede ocasionar. Un buen balón filtrado hace mucho peligro. Uh -huh. Entonces ahí viene, saque de manos a favor de la visita. Ahí, vienen. ahí viene precisamente de esta la que hablamos, la número 25, que se va ba baja, pero ya la dejó ahí. Uy, la rebotó su compañera, no pudo hacer nada. Bien. Ahí quedó el balón. ¡Ey, bien la recupera! ¡Garden, abre en la cancha! ¡Y ahí va Isabel! ¡Exactamente! ¡Vamos a ver si llega! ¡Llegó el balón! ¡Parada! ¡Ya le cae una! ¡Está trata de quitarse! ¡Hace un recorte! ¡Viene el centro! ¡Buen centro! ¡Cambio de fuego! ¡Ahí quedó el balón! ¡Tira, tira, tira! ¡Gol! ¡De Trini! ¡Qué va! cambio de juego por parte de Isabel, manda el balón, tira y hoy bien Trini eh, haciendo recorte y tira venciendo la arquera. The pressure, Así de fácil. Esa es una muy buena jugada que acaban de ibanar las chicas de Garden eh, buscando la lateral con Isabel que entró sin problemas, manda el centro. Eso lo tenían que hacer desde hace rato. Igual que el otro gol, cambiaron la jugada. Marcador, platícame. Después de 19 minutos en este segundo tiempo, Garden City acaba de meter su segundo gol. Garden 2, Las Diablitas 1. A 21 minutos de finalizar este encuentro de fútbol y ahí vienen Las Diablitas, dicen, espérame tantito, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Falta tiempo, falta tiempo. Y la presión que estaban ejerciendo eh, Garden, vamos a ver si ahora no se, se cambia, ¿eh? Y ahí vienen, ahí vienen eh, Dark City, que ahí la perdieron. Vienen jugando precisamente por el centro. Ahí viene Garden dando la vuelta. Están teniendo el balón precisamente. Está número 5, Trini, que acaba de meter el gol. Pues ella anotó los dos goles, ¿verdad? Sí, sí. Trini lleva los dos. 2-0 a la, la ventaja. Muy bien. Ahí están. Uy, ah, qué pisó el balón y se la quitó y la mandó para afuera. La, vio, pero la, la, la adelantó de más. Oye bien, bueno, buenas, te digo, es lo que tienen. Sí. Que hacen dos tres jugaditas muy buenas y ya en la tercera o muy corta, muy larga. O les falta o se pasaron. Bueno, pues ahí viene, sácale manos a favor de la visita. Y ahí vienen dos cambios. Ahí vienen ahora, dos cambios ahora, más. Atrás, Wendy, sí. Tres minutos de quebradita. De descanso. No, es que ahorita se va a poner bueno el asunto y ahí viene precisamente las Lady eh, que la rebotan y viene la defensa, viene la defensa, pero por el centro. ¿Por qué se van por donde hay más tráfico? No entiendo. Bueno, ya la recortaron, dividieron el balón. ¿Quién la está ganando? Bien, se apoya atrás. Viene el Garden City, nuevamente balón elevado, como puede la trata de sacar la defensa, rebote, le gana. pero viene otra vez al rebote, le ganó o le cayó la defensa. Y ahí vienen, caen dos, tres. Ahí vienen los pases. Ahí están, están juntando adelante. Ahí viene el rebote, le cayó. Ahí viene Yasmín. Agarra el balón, se va, se va, se va, se va, se va. Solo entrando en el área, tira. ¡Gol! De Dachiri. Un rebote que le cayó. ¡Fue suerte! Le cayó el rebote, pero la velocidad que le metió. Oh, sí, pero, entró pero a, la defensa. En, Se amontonaron. Se amontonaron. Y entraron. Se el rebote y Sola. Fue, fue, fue un factor de suerte también, sí. porque atacaban dos. Rebotó el balón, le cae a ella y le metió el sprint, el turbo. Entra al área grande. Vence la arquera. Y el marcador se pone. que acaba de empatar dos. Faltan 19 minutos para que se termine el encuentro. Falta mucho tiempo. Pueden, cualquiera puede tomar la ventaja, a ver cómo va a reaccionar Garden y a ver si ahora tiene más vida Dodge. Es lo que estaba platicando, esos errores cuestan, esos errores cuestan, el no tener la cabeza fría y bueno, pues ahí fue también un factor el rebote y eran dos las que iban de Dodge. Esta que tiene una velocidad fuerte y Yasmin que estaban avanzando, y bueno, le cayó a ella el rebote, ¿eh? uh -huh. porque despejaron, pero el rebote le cayó, lo que sí es que se ve muy lenta la defensa, sí, muy, muy lenta la defensa. Este, y bueno, pues ahí eh, sabemos que Yasmín es una de las eh, goleadoras que no perdona. Sí, esa no perdona. Entonces, vamos a ver cómo responde ahora Garden City, precisamente que no le duró mucho la ventaja. No, tres minutos, sí si es que... Afor desafortunadamente, solo fue muy poco y ahí vienen una vez más ahí se junta ahí viene Yasmín y esta chica número 25, están cubriendo el balón se apoya atrás ahí vienen las Lady Demons abriendo la cancha pero yo no veo también el apoyo de la gente la gente están en su casa a echarle porras ¿Más en un es un clásico del suroeste ahí están Rebanón la mandan para el centro está dividido ya la ganaron eh, Dutch pero ya la dividieron regresando ya está Wendy en el repartiendo el balón ganando ganando el balón, el balón teniéndolo vámonos, hace la pausa, se apoya atrás, nuevamente, quiere salir jugando, pero la regala y el balón se va para afuera y ya saque de manos a favor de la visita, que ahora sí, tranquilitos, no están presionados, ya tienen la, ya el empate, y dices, bueno, ya tenemos el empate, y otra vez más, aguas con la defensa, y mira, ahí viene esta chica, precisamente, presionando, hay un uh, empujoncito, pero bueno, el rebote le queda ahí, Bien, ahí viene Yasmín, viene a abrir la cancha. Bien, se barre, pero todavía la vuelve a conservar. Hay dos barridas, pero nada. Bien, el centro. Por... Ay, muy largo, ya no pudo hacer, pero estaba buscando a esa chica número 25. Y nuevamente, las Lady Dimon tienen el balón. Están entrando. Hay mucho roce, ¿eh? muy, muy, muy jugadas muy fuertes. Y hay una falta. Una falta a favor de la visita. Vamos a ver qué sale de ahí. Ya están pidiendo el balón. Adelantan niñas. Ya vamos a ver si van a poner barrera, van a poner una, dos, tres en la barrera. ¿Por qué lo tocó? No sé. Eso 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 está mal. No, sí, si ese es doble toque. Es, es doble legal. toque, eso es ilegal. Exacto, eso no tenía que ser. No contó ese, no, debería de contar. No, de no debe de, de, llegar, de contar. Con su 30. Exacto, porque era un tiro indirecto. Exacto. Tiene que dar doble dos toques. Y ella ella misma, bueno, dice, dos toques, yo la toco y yo la vuelvo a tocar. Sí, no, tenía que ser, ahí sí la, la, le, le, le falló el, el cobrar una, pues es una jugada de peligro para ellos. Una jugada de peligro que no, pudo, no pudieron sacarle ventaja. Y bueno, ahí viene con el rebote, está hasta atrás el balón, salen tocando de este lado lateral. Uy, uy, le regresaron el balonazo. Y bueno, pues ahí se están peleando fuerte. A mitad de la cancha Abren ahora para la defensa Garden como puede La, reba la, la saca y la manda para afuera Saque de manos en estos momentos A favor de la visita Andan todos muy nerviosos Parece que sí. ¿Eh? Ya, ya Dak se ve más calmado y Garden más nervioso No sé si es por los cambios que hicieron Que como metieron a, a una freshman La Silvia acá a la derecha Y metieron a la número 3 de nuevo Pero a ver Bueno. Tienen espacio? Mira, ahí vienen acá. Exacto, le cayeron dos, le cayeron dos de volada. Entonces, sí, 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 ahí viene precisamente es Yasmin, que está bien, levanta la cabeza, manda el centro filtrado. El centro filtrado, la defensa corta, ahí se quedó, rebote todavía, se está peleando. Bien, la defensa, como puede, qué bárbaro. Apenitas, apenitas y sacaron ese balón filtrado por parte de Yasmín que estaba entrando la número 25 Y la defensa se barre y la manda para afuera y es saque de manos a favor de la visita Haciendo cambios, ahora Dodge va a meter eh, piernas frescas para estos últimos 14 minutos que nos quedan en el cronómetro Saque de manos y bueno parece ser que un poco nerviosa la defensa de, de, de Garden, eh calmadita. Sí, 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 estaba muy acelerada, pero bueno, también yo creo que el gol. Ah, mira, viene el centro, viene el centro, media vuelta, tira al centro, sale la portera, bien <laughs> sin ningún problema. No sé, Julio, porque a la agarró del piso. No la agarra bien, bota por arriba y le mete en gol. Pero la agarró. Pero Tú la quédate agarró. con el que se agarró, balón elevado, bien. Algo, algo que tiene Yasmin es que inmediatamente busca el balón, la, ya sea el pase o el tiro a la portería contraria, ¿eh? Sí, de primera, de primera y pum, entonces eso le ha dado muchos dividendos. Bien, salen jugando, ahí viene Wendy, mitad de la cancha, se trata de quitar a una, no choca, qué dice el árbitro, no fue un choque y viene Lady, Di exactamente, ahí viene Dachu y ya también la perdieron, pero trataban de hacer más jugadas, ahí se queda doliendo esta Wendy, eh. Eh, hay que tener cuidado, ya se paró, pero parece ser que hay un algo, ahí se está peleando, adelante, hay una falta, efectivamente, se está presionando y es una falta a favor de Garden, empujando ahí esta chica número 25 que tiene buen físico eh, también y buena velocidad. Está fuerte. Igual, pues, te digo, no dura tanto para dar ese balón a Silvia, no le dan la falta, manda el balón y está solita. Y bueno, ahí viene el centro, nuevamente. Vamos buscando, buscando adelante, pero no pueden controlarla. Vienen, todavía se quedan con ella. Abren la cancha, precisamente a Isabel, una vez más. Así en la lateral, entrando. Ah, se está abriendo, ya llega bien parada, hace la cobertura. Viene el centro. ¡Centro! A las manos de la arquera que ya estaba. Parece ser que Trin también para cerrar la pinza. Sí, estaba para su pero, sí, pero ay, bien atenta ahora sí la arquera, ¿eh? Ahora sí salió bien y buena jugada por parte de Isabel, que ya sabemos que agarra al lateral, hace el quiebre y viene. Ahora viene Dodge, del otro lado viene, tira sin ningún problema, se va para afuera y es saque de portería. Oye, vino luego, luego, el, la respuesta por parte de Dodge inmediatamente, ¿eh? Inmediatamente después de la jugada que vimos entre Isabel y Trini, vino el, el contragolpe a la esquina y tira y a penitas afuera se fue. Ahora sí estuvieron atenta a la defensa porque fueron cubriéndola y orillándola a que se le fuera el eh, para tirar, para que no tuviera un buen marco para tirar. Casi se le iba. Pues. Casi se le iba bueno. No, lo importante es que no, como dije, No cayó, pero... no cayó. Y ahí viene el despeje por parte de Garden ahí a penitas adelante de la yarda, yarda número 30. Nuevamente la están teniendo, está buscando a Wendy que tiene, hace, levanta la cabeza, manda el centro, largo, bien, tratando de buscar a su compañera. Buena. Buen pase, híjole, muy forzado, pero todavía siguen presionando y la siguen ganando. Y ahí viene Garden precisamente y ya no pudo quitarse, quitarse ese, con ese quiebre, pero la vuelven a recuperar. Y ahí viene Garden con Wendy atrás, viene el centro. Oh, oh, ahí estaba dejando el balón la portera. Se estaba vivando esta Isabel, pero ay, 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 le estaba brincando la trucha. Qué barbaridad, parece que estaba pe este, eh, pescando, agarrando el salmón, Chihuahua. Sí, fíjate, fíjate nada más lo que es el tener un arquero seguro y el tener alguien que está eh sí. Porque ese balón no traía nada, nada. Era fácil. Era fácil de, de controlar, pero no lo pudo hacer. Y Isabel estaba vivando. ¿eh? Sí. No sé si le quitó los ojos al balón o se le resbaló, los guantes son malos. No sé. Algo, algo pasó. Bueno, más cambios ahora sí. Están haciendo cambios las dos escuadras. Las dos escuadras para ver qué es lo que va a suceder. Así que estamos a unos escasos diez minutos de finalizar este encuentro, este clásico. Y el marcador. Estamos empatados, dos a dos, como dijo Julio, faltan diez y medio para que se termine este encuentro. Las búfalas dos y las diablitas dos. Pero hay bien, ya, ya. <laughs> Te quitan la emoción, ¿verdad? Te la emoción. <laughs> bueno, pues vamos a ver, señoras y señores, está peleando fuerte a mitad de la cancha. Y ahí vienen, precisamente, Garden abriendo la cancha. Vienen con Isabel, entrando por la lateral, le ponen un malto y la mandan para afuera. Saque de manos a favor de Garden, que, que iba, se estaba enfilando, pero ahora sí la defensa dijo, no, espérame, aquí no te vas Y le puso el stop. Y ahí viene, saque de manos a favor de la visita. Que tratan de salir también tocando, pero ya la perdieron. Nuevamente Garden viene por el centro con Wendy. Wendy, ay, trata de buscar a su compañera, pero ya le cayeron dos. Y ahí viene ahora la visita. Están dando de hacer una jugada, pero muy dividida y la defensa sin mayor problemas. ¿A quién? ¿A quién? A nadie. La regresaron. Y ahí viene un balón largo y se está peleando. Vamos a ver qué hacen. Uy, la estaban comprometiendo y ya la perdieron. Y ahí viene Dodge, que ya también no pudo controlarla. Se están peleando fuerte. Pero, híjoles, esos balones que dejan ahí divididos. Tremendo. Wendy roba el balón. Abre la cancha. Viene por este lado. Número 5, avanzando. Ya le pidieron el balón. No lo ha visto. Están pidiendo, entrando, tira. Uy, muy largo. No, fuera, 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 fuera de lugar. Fuera, fuera. Ya no se hizo. Ese balón era antes. Se sí, lo había sí, pedido sí. desde antes. Una jugada antes, pero no levantó la cabeza y ya no lo pudo hacer. En la segunda jugada, pues ya realmente la agarraron pillada. Fuera de lugar. Ahí viene nuevamente el balón. Lo estaban controlando Garden desde atrás. Vamos a ver si se juntan. Ya no, están, ya no se están juntando y ya no están haciendo esos pases que estaban haciendo. Buscándose una con otra. Ahí viene el centro nuevamente. Hay muchas piernas. Todavía la buena controlar. Quiere darse la media vuelta. No, ahí se quedó. Ah, ya no le pudieron, ya no, no le dieron las piernas y ahí quedó. Y es saque de tiro de esquina. Es tiro de esquina a favor de Garden. Es la tercero. El tercer tiro de esquina. A favor de Garden City. Mientras tanto, están aprovechando para hacer algunos cambios. Vamos a ver qué hacen o qué pasa en este tiro de esquina, que los anteriores los han mandado muy abiertos. Vamos a ver si ahora sí mandan algo más en el centro. Muy corto, ahí rebota, muy largo, sin ningún problema, rechaza la defensa y nadie hacia adelante. Atrás, ahí, se cayó, pero no la vuelve a tener. Están diciendo, ¡ay! 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 No se animó. Y ahí están, el balón todavía la tienen. Hay un balón largo, ¿a quién la van a mandar? Y nada, rechaza la defensa. Bien, ahí están teniendo el balón. Ahí buscan adelante a la número eh, 15, pero no lo pueden hacer. Eh, la velocidad, están llegando y está atrás. Ahí no tienen problema, no tienen problema por salir, pero la dividen. La, se va por el lugar donde hay más tráfico. Del otro lado no había nadie. Del otro lado no había nadie parece sí sí. y mira ya la perdieron ya la recuperó a la visita que tratan de hacer jugada y llegar rápido al la... ahí viene ay ay Háblenle, le hablen avísenle que tenía atrás que llegaban atrás y sí la mandaron para afuera y el saque de manos a favor de la visita ahí está Jarelli que va a tener este saque de manos y ya están haciendo cambios vamos a ver de repente no se hablan eh no se hablan. Confían de más. Uh -huh. Y no les avisan. ¡Oye, ¿no? atrás tienes! ¿Cómo? ¡Te están llegando! Y bien, ahí sale el saque de manos al momento, dividiendo. Todavía la están ganando precisamente la visita que quiere hacer. Darse la vuelta no lo puede hacer esta chica número 4, Ashley, que todavía quiere llevarse una. Está peleando fuerte Ashley, ¿eh? Sí. Y ahí todavía... Sí, 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 ahí vienen todavía. Ya le pusieron un malto y sale jugando eh, Garden del otro lado. Oh, Bien, sí, cambio de juego. Mira. Uy, muy corto. Muy corto. Sí, 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 no. Y se iba a ir sola. Pero ahí viene precisamente Yasmín, Entre tres le caen dos. Viene el centro. La defensa lo para y rechaza ese balón. Y no, pero ya le ganaron, ¿eh? Lo Bien, trataron de controlar hasta el número 16. Bien, el número 16 se quita una, dos, ya le cayeron la tercera, pero le cae el balón a su compañera que todavía la tiene. Están avanzando, quiere hacer la pausa, muy largo, la adelanta, la pierde, la ganan, y ya la tienen todavía de nueva cuenta, la están cubriendo muy bien, y ahí están dando la vuelta, bien, buen pase, bien, la cobertura para afuera. ¡Qué barbaridad! Buena jugada, ¿eh? Pero bien, la cobertura por parte de Dachiri y la mandaron para afuera. Esta basulita, Estaba del otro lado, efectivamente. Sí, Andábamos, Tenían que buscarla, pero se confiaron. Y bueno, ahí viene, ahí cayó alguien. Dice que no, no pasó nada, juéguele. Y ahí viene Garden, precisamente, todavía cubriendo el balón. Se apoya atrás. Vamos a ver si le dan la vuelta. Precisamente sí, se quita una. Sí, sí. Eso, ahí viene hacia adelante. Ya le está marcando el pase a nadie. A nadie. Sí, le quiso dar curva, pero le partió mal. De este lado te está marcando tu compañera el pase hacia adelante, la lateral y prácticamente se la mandó a la portera. Pero te digo, por eso es la razón que hace falta Mergil en la banda derecha. Ves cómo hace la finta y arrancó. Sí. Y es como ayuda mucho. Ah, se tranza sola. Y ya y la recuperó, ¿eh? Se estaban, se estaban ahogando se entre se ellos era mismos. Parte del plan. Ah, era parte <laughs> del plan. Bueno, Wendy trata de salir bien la toca con su compañera, pero ya la perdieron. Ahora sí, nada más hacen una, una, dos jugadas y ya la pierden. Sí. Y ahí viene Dodge. Y ahí viene Dodge, precisamente lo que quieren, buscar el espacio. Y ya no pudo llegar bien la cobertura por parte de la defensa, la mandan para afuera y es saque de manos a favor de la visita. Ese medio error de la portera, porque tuvo tiempo para salir. La, tenía dos defensas para cubrir el balón, puede salir y ir por él. Yo no veo por qué no, no sé si no se tiene confianza, no quieren cometer un error, pero... Pero es lo que está buscando Dodge, ¿eh? el espacio largo, sí, el claro. espacio largo, los balonazos, los balonazos y ahí viene, saque de manos. Vamos a ver, ya le dijeron, cóbrele. Vamos a ver si no comete otra vez el error que hace rato de cobrar bien el saque de manos. Así lo hace y ya se lo manda a la defensa. Uy, ahí quedó, ahí quedó, rechaza y lo manda para afuera y es saque de portería. Ahí es lo que no entiendo a veces cuando tienes un saque de manos, uh -huh. es una ventaja tuya Exacto. y la mandas a tu contrincante. Prácticamente se la regala. Exacto. Busca a alguien, mándasela los pies para buen. que no la mandes a, la, a las caderas ni nada porque no la van a poder dominar. Buen cortito, sí, si quieres. Cortito. Bueno, pues ahí viene La rechaza Precisamente el balón, Quien la está peleando? Está adelante. Ya hay una falta, sí, hay una falta que le cometieron. Ah, desde aquí vi cómo la empujaron. <laughs> Yo vi buena Fue <laughs> bueno, un empujón por atrás que marcó el árbitro a favor de la visita. Y está, no muy lejos, ¿eh? No, para mandar tiro. un buen centro o un tiro. Ahí vamos a ver quién se pone atrás del balón y ya mandaron que una, dos en la barrera. Va a mandar el centro. Vamos a ver, ¿no? Es la Ariel. La Ariel, vamos a ver entonces. ¿Viene el centro o el tiro? A ver, ya están contando los, los pasos. Son tres en la barrera, ¿eh? Mandaron tres en la barrera. Ya pitó el árbitro. Vamos a ver qué están buscando. Va a venir centro, tiro, centro. centro? Le tuvieron bien. miedo. Sí, sí. Nadie saltó solita y ahí también la delantera pues le brincó antes. Cerró los ojos. Brincó antes, entonces se fue. Pero era un buen centro, eh. Oh, muy, buen centro. muy buen centro, lástima que no Con pudo concretar. Gol, quizás estamos gritando gol. Sí, 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 sí. Entonces buen centro por parte de esto, es una buena jugada, pero ahí y, y la arquera nada más vigiló, eh, porque sí. tampoco salió a cortarlo. Salió tarde. Salió tarde, pero bueno, ahí viene Garden City cubriendo el, el balón muy largo, despejándolo, mandándola hacia la media cancha y dando la media vuelta. Y ahora viene Dutch, viene el balonazo, pero sin ton ni son, la rechaza la defensa y todavía estamos a dos minutos. Esto ya está a punto de acabar y esto huele a empate, huele a empate, señores. Dos minutos y ahí viene, pues vamos a ver, porque ahora sí, sí la presión la está teniendo. La deja salir y el saque de manos a favor de, de Garden, que nuevamente están metiendo presión, y quieren llegar del otro lado rápido, pero no lo pueden hacer. Vienen con un balón largo tratando de cambiar la, la historia, pero no pueden hacerlo. Bien, nuevamente buscando adelante a quien dividido el balón. La cabecea, hace la gana precisamente. Va por ella. Ya le cayó uno. Hace la cobertura. Cambio de juego. Bien a nadie. Un poquito corto, un poquito largo y se queda sola. Se faltó la puntería. Exacto. Y, y bien que perdió el balón entre tres. ¿eh? Sí, sí. Se dio el tiempo para mandar el centro, pero muy corto. Y ahora viene Dutch, que también están peleando. Vamos a ver a quién le cae el balón. Vamos a darse la pisa, le da vuelta. Vamos a ver, viene del otro lado seguramente. Así lo hace, pero ya muy corto. Muy bien. bien, se rehace la defensa bajaron a ayudar y así lo hacen balón. balón filtrado señoras y señores está entrando vamos a ver qué sale entra el área grande va a tirar va a tirar va a tirar y el balón llegó hasta la cancha de tenis creo ¿no? No, muy 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 desviado la brújula el GPS le falló, tú. Me pegó al y qué iba pasando. Qué barbaridad. Iba solita <laughs> entrando para tirar, pero bueno, se presionó, perdió de vista el balón y la mandó muy lejos, muy lejos. Exactamente. Señoras y señores, estamos a muy pocos segundos de finalizar este encuentro. En este clásico del suroeste de Kansas, donde todavía se sigue peleando, se está dividiendo el balón y ahí vienen peleando. Ese, se siguen dando las opciones, pero no el balón se va para afuera. Estamos teniendo un saque de manos a favor de la visita. Y ahí viene Yareli precisamente cubriendo muy mal saque. Hay que enseñarle a los saques a esta Yareli. Ya van dos veces. Ahí viene, rebota, nada, aquí nada para nadie. Se está quedando, señoras y señores, en cualquier momento el árbitro va a pitar. Viene un balón largo, 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 sin mayor problemas a las manos de la arquera y eso se acabó. ¡Marcador! Después de dos. Ah, Julio, parece que vamos a ir a tiempos extra! Falta, pusieron diez, pero vamos dos a dos después del, del tiempo regular. Vamos a una pausa, regresamos. Para arrancar en este tiempo extra van a ser dos de diez minutos, así que gol de oro, gol de oro, ya arrancamos. Así arranca ya este primer tiempo extra con el marcador. Cuéntame. Vamos dos a dos después de, de 80 minutos y bueno faltan 20 más como dijiste Julio a ver quién va a aprovechar. Y si no, hasta que caiga el gol, ya a 6 de la mañana no hay gol. No, no es cierto. No es eh, gol de oro, dos tiempos de 10 minutos más. Y después, así pueden quedar. Pueden quedar empatados. Exacto. Después, pueden quedar empatados. Y, y me acaban de avisar que la razón por la que se están haciendo tiempos extras es porque están en la misma liguilla, en el WAC. Uh -huh. So, Para saber. Uh, que para tener ganador al fin del año de la liga. Sí, sí, para que porque muchas veces pueden pueden llegar con mismos puntos, mismos partidos ganados o perdidos Exacto. y debe de haber la diferencia. Ajá. Entonces tiene que haber una diferencia entre ellas dos, es es como eh, de últimos eh, características para diferenciar, Exacto. ¿no? Entonces, porque sí llegan a darse el momento que pueden llegar con los mismos puntos. Partidos jugados, partidos ganados. Más si sigue mejorando Dash, ¿cómo va? Exacto, entonces, ¿cómo puede quedar el marcador entre ellas dos? Si quedan empatados, dices, pues, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos para, para sacar ganadores? Bueno, señoras y señores, ahí vienen y continuamos en este primer tiempo extra. Y bueno, pues vamos a ver cómo salen, a, a, a ver también la resistencia, ¿eh? la condición sí. física de las jugadoras. Uh -huh, a ver qué tal, porque sí, después de 80 minutos las piernas ya están bien cansadas y con otros 20 más... Son 100 minutos. Ahora, ahora la, la, la ventaja que tiene Garden es que nada más jugó medio tiempo el martes. Sí, tiene las piernas más, la pierna más frescas. Y Dodge pues echó el tiempo completo, los eh, 40 minutos más. Exacto. Muy bien. Ahí están. Bueno, vamos a ver, señoras y señores. Efectivamente se está dividiendo y vienen tratando de salir avante este gol de oro Garden. Pero ya la están dividiendo, viene desde atrás, ay, le metieron fuerte la pierna, pero nuevamente tratan de buscar, balón colado, está entrando al área, tira la defensa, se la encontró a Penita. Era una buena intención que nada, más, mira, la, la la mandó así como de un punterecín, así apenas le llegó, pero bien la defensa se la encontró, eh. Sí, se la encontró porque venía, porque venía cubriéndola perfectamente. Y ahí, sí, ahí es una buena oportunidad por parte de eh, Garden. Y es saque de portería. Sale tocando desde atrás la visita. Y así lo hace. Ya dividió el balón. Ya lo regaló prácticamente. Y ahí viene eh, Wendy desde atrás que abre la cancha. Viene el centro. La rebota a nadie. Ahí rebota la defensa como puede. La saca, la manda para afuera. Y el saque de manos a favor de las chicas de Garden. moviendo muy bien abriendo los espacios pero también el último lo forzan si sí, debía de, 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 de haberla regresado de regresado se la Wendy porque estaba sola y podía abrir más pero en vez la manda larga la pierde y ahí venían en contra hay una falta parece ser efectivamente una marta falta a favor de la visita no saque de manos, saca de manos wow. saque de manos parece ser no quieres saque de sí es una falta fue una falta un empujoncillo y es a favor de la visita, que va a salir con un balón largo, largo, pasando la media cancha a tierra de nadie. Ahí la tiene, la rebota la defensa, la vuelve a ganar. Sí. Ahí la robaron, ahí vienen haciendo jugada, están entrando. Bien, se quita una. ¡Uy! Ya perdió. Hay una obstru obstrucción. Era obstrucción, pero dijeron que no, que chocó ella con. Fue a chocar con la defensa. Eso, así, escuché exactamente lo que dijo el árbitro. Eh, y bueno, pues ahí parecía que era obstrucción, pero el, eh, yo creo que lo tomó como que ella fue a, a chocar con ella, ¿no? Parece que sí, pero yo no lo veía así. Bueno, ahí viene el falón filtrado. ¡Bien! ¡Ay! No la pisó bien, pero estaba bien posicionada, que lo hubiera aguantado y podía sacar algo más. Y ahí viene dodge eso es el peligro. es ¡Ay! ¡Ay! Ya no pudo hacerlo. Bien, mantoque Toque, pero bueno. Ahí se perdió. Y ahí vienen por el centro. Ya la perdieron. La dividieron. ¡Uy! Uy. Hicieron cambio. Y se quedó. Toda la mantiene. Viene por el centro. Efectivamente. Muy largo. La cobertura de la defensa la manda para afuera. Ya no pudo controlarlo. Esta número 16, Ariel, que tenía todo también, pero bueno, se le fue el balón y la cobertura bien que la hicieron la defensa de Dodge. saque de manos a favor de. Garden, que, que vamos a ver cómo van a, qué van a hacer, algunos cambios y sí, sí, cambios. Están haciendo ya unos cambios, refrescando piernas en este primer tiempo extra. Vamos a tener el balón. ¿Quién la tiene? Se sí. está peleando. Bien, la saca, como puede. El balón dividido. Ahí viene Wendy desde atrás, va a tener. Ay, quiso la finta de que trae un balonazo, pero no, la mandó y la dividió. La rechaza la defensa, que nuevamente la vuelve a encontrar. ¡Ay! 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 Bien, eh, Pellón, que no, se no, llevó ahí. No, ahí no vio nada. Ahí no vio nada ahí pues. <laughs> se, sigue, se está peleando con todo, ¿eh? Sí, y ahí viene Jasmine que sí. está marcando. Mariah le presionó fuerte, ¿eh? Y nuevamente, ahí la dividieron. Ahí vean, ¡ay! Chocó. Y ahí la dejaron, reonada y la mandan para afuera. Está Mariah, manda para afuera el balón. Cuando pudo haber controlado mejor. Exactamente, ahí viene otro cambio. Y ahí viene un cambio por parte de Dodge. Están teniendo el balón en saque de manos, saque de portería, saque, perdón, saque de manos. Y ahí están teniendo el balón todavía. Bien, está buscando, la rechazan y la mandan para afuera. Y ahora es saque de garden, rápido. Buscan a su compañera, la dividen, la vuelven a ganar. Hay muchas piernas ya en medio de la cancha. Hay una falta, no, no dicen al árbitro que no. Ahí viene Yasmín. Eh, eh, Ay, Maraya, la está cuidando, bien. Oye, ya se traen ahí un lleguecillo de los Joss, ¿eh? Ahí se están teniendo el tú, el, el querer, el recuerdo Ahí viene el balón largo, botando bien la defensa Sale de un lado, costado, la rebotó y el saque de manos A favor de Garden, sí, presionaron ese balón Vamos a ver, ahorita tienen que cometer los menos errores posible ¿eh? Tardaron mucho Tardaron mucho y se la mandó y ahí la dejaron el balón. Y es una contra dos, ya le hicieron el dos contra uno y ahí dejaron el balón que se apoyan en toda mi mente. Garden va a dar la vuelta, tiene que dar la vuelta, tarda mucho, viene el centro. A nadie, la defensa, sale cortando. Tenía del otro lado para, 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 para darle el pase y iba a avanzar porque no tiene nadie en adelante. Tú tienes, mira, 20 yardas enfrente de ella. Si se le dan a Wendy, va a avanzar. Bájala otra vez de nuevo para la izquierda, que hubiera estado Espinosola. Um, y es una falta, más falta a favor de Garden. Vamos a ver, están adelantando líneas. Están tardando todavía. Dejan a una en la barrera, nada más. Parece que es Yasmín quien va a estar en la barrera. Y vamos a ver qué sale. Vienen desde atrás. Va con el centro largo. A dónde bota, llega yeah, sale la portera y sin ningún problema. Se queda con la arquera. Mandó el centro prácticamente a la, al área grande, pero nadie hizo nadie. Nadie fue por ella. Cambia, tiene sus compañeras acá solitas. Avanzan, la puede cambiar de nuevo y van a estar solas. Tienen que mover la defensa de un lado al otro, que no están haciendo muy bien. Y ahí vienen. Isabel parece ser tira sí, desde tira. afuera, pero muy desviado. Eso es lo que tienen ah. que hacer. Así es lo que tienen que hacer. La peleó, la buscó y tiró, pero muy desviado. ¿Crees que sí? Porque tenía a su compañera que iba corriendo para adentro, para el área nacional. Bueno, sí, 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 exactamente. Pero ah, como están jugando. Trae razón. A como están jugando, creo que es lo, lo que quiso hacer de volada: tratar de agar, agarrar mal parada a la, a la portera, sí. porque la portera no estaba bien posicionada, estaba muy adelantada. Entonces quiso sorprenderla, pero no lo pudo lograr. Y ahí viene Garden City. Ay, Maráez, sí. se estaba equivocando, ya la perdieron. Y ahí vienen desde atrás, avanzando, buscando pues a la líder, a esta Yasmin, pero no puede hacer a, a el balón largo y cae sin problemas a las manos de la arquera de la visita. Está, oye, qué rápido se nos fueron estos 10 sí, minutos, ¿eh? Dos. ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues ahí se está jugando todavía. El balón largo la está regalando, pero no la pudo controlar. Eso es lo que pasó, que no la pudo controlar y tenía todo. Pero el balón se va para afuera y es saque de manos a favor de Garden City, que le dicen, juéguele rápido, jueguele rápido. Y se va donde hay más tráfico. Mira. Bien. Ahí están, la dividieron, la, de, la, la, la están dividiendo. Ya está saliendo jugando eh, Dodge City, que nada más tienen dos en punta, ¿eh? Sí. Nada más sí. tienen dos en punta. Ya están la, la están teniendo. Vamos a ver qué hacen. Están buscando la contra. Ganar las espaldas a la defensa, que no lo pueden hacer. Rechaza la defensa, la mandan para afuera. Y es saque de manos para la visita. Vamos a... Están buscando una una buena jugada. este Un, un latigazo lo que busca Dodge City, ¿eh? Sí. Ahí viene Garden, estaba avanzando precisamente <coughs> tratando de hacer la jugada, pero muy atrás la dejó, apenas estaban juntando y eran dos contra cuatro. Muy difícil poder lograr pasar ese balón y además muy lento. Pues sí, pero si hubiera aguantado cualquier cosita más, ahí venía su compañera por el lado izquierdo. Bien, bueno la pisó y ahí vienen haciendo jugada. ¿Qué dice el árbitro? Hay una falta, falta a favor de la visita. ¿Tendrán tiempo o no tendrán tiempo para cobrarla rápidamente? Vamos a ver, estamos a 20 segundos. Están tardando, yo creo que será una de las últimas jugadas de este primer tiempo extra, ¿eh? Creo que sí. A ver si marcan bien o las van a dejar otra vez como el último tiro libre. Ahí están, viene el tiro me centro, ahí me en me cortito, me haciendo jugadas. Viene el centro. ¡Oh! ¡Rebanón! Se estaba comprometiendo la defensa, ¡qué bárbaro! No tenía nada ese balón y titubearon, rebanaron y ahí la dejaron. Y hay un balón largo y esto se acabó, señoras y señores se acaba el primer tiempo extra. ¡Uy! uy, uy, uy. Ahí estaban poniéndose en peligro en esa última jugada, ¿eh? Complicándose la vida. Vamos a una pausa. Regresamos. Son pausa de dos minutos. Entonces, metes cuatro comerciales, ¿no, porfa? No manches. No tenía nada de ese balónco. Tener <laughs> cambiaron de lado. ¿O oh, sí? Sí, sí cambiaron. Ok. Ah, no, sí, traes razón. Sí cambiaron. Estoy perdiendo la mente. <laughs> ok, este es el último. Muy bien. Nice. Muy bien. Muy bien, Mergill. Corre, nena. Con Pascal. Por medio. Estamos de regreso, señoras y señores, con más más para ustedes. Y bueno, estamos ya en este segundo tiempo. Estamos a nueve minutos de finalizar este partido, este segundo tiempo extra. Y bueno, ahí viene el eh, balón que divide y bueno, corta la defensa por parte de Dutch en estos momentos. Saque de manos a favor de Garden. Y eh, tienen el balón, está pidiendo ya el balón para que se acerquen sus compañeros. Nadie se acerca. Nada, se acerca, manda muy dividido y muy comprometido ese balón. Así que ahí viene el balón desde atrás. Así que como le están pidiendo, pero muy comprometido el balón, cuando hay mucha gente recorta y manda el balonazo hacia adelante. Todavía ahí están presionando hay la diferencia de, de, de estaturas, ¿no? Ahí Yasmín. bien, sí, 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 mucho más grande. Hay un error, hay un error señoras y señores, está entrando hoy. ¡Qué marca el árbitro! ¡Qué marca! ¡Nada! ¡Falta! Sí fue, sí, fue. sí fue una falta a favor de la visita, pero ¡ay! Se estaba titubeando, ¿eh? De las de casa. De las de... Bueno, falta. Falta y es a favor de, de la visita. Sí, falta a favor de la visita. ¡No, no! ¡No me pongas nervioso! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí viene rápidamente cobrando esta falta a mitad de la cancha. Bueno, ya la dividieron y están teniendo el balón estas chicas de Dodge. Es lo que buscan, es el latigazo, Exacto. buscando adelante. Pero bueno, en este caso estaba en mi parada lo que es la defensa. Y ahí vienen rápidamente, de, se fue el balón, ya es saque de manos, saque de manos, efectivamente. Pero sí, vaya que estaban teniendo algún titubeo ya en la defensa, ¿eh? De Dutch qué bárbaros. Y bueno, pues ahí vienen eh, con un balón largo. Eh, están teniendo, todavía quieren quitarse a una, se la llevan, no, no pueden pasar hay falta, hay falta y es un buen balón, una buena posición. Es falta y es tiro indirecto a favor de, de Garden City, las de casa, las, de casa, las Pero Buffalo. Pero mira, si se queda Mercedes ya no, ahora ya sí lo están marcando. Mira, Tejan dos atrás y todo, prácticamente Dodge está atrás están, vamos a ver bien el centro, el centro sin ningún problema a las manos de la arquera y ahí tratan de hacer jugada pero ya no es que todos estaban atrás salió muy rápido pero no sí. tenía por qué salir así la arquera no tenía, no tenía exacto no tenía con quién jugar calmar, esperar que suban y exacto calmar. exacto pero bueno quiso trató tal vez de agarrar mal parados atrás, a la defensa pero pues no tenía nadie y bueno, pues ahí vienen, están regalando el balón. Esta es balón para afuera. Sí, saquen de manos a favor de la visita que quieren correr cobrar rápido. Se apoya atrás, tratan de salir jugando, cambiando de juego, pero muy corto. Ya le estaban perdiendo. Ahí le están ganando. Bien, se da la media vuelta bien, todavía bien. cubriéndola. Ahí está el balón, buscando a quién, a Yasmina adelante. Ahí le va a ganar en la carrera. Se lleva aún la cobertura. Bien la cobertura de la defensa, eh. Bien cobertura. Porque ya la velocidad se estaba yendo fuerte. Fuerte se estaba yendo. ¡Qué barbaridad! Estaba llevándose esa velocidad por parte de las delanteras y hacia atrás. Y ahí vienen balón largo, sin problemas. A las manos de la arquera que se queda con ella. Probablemente no tenía nada. Pero bueno, quiso tratar de agarrar o sorprender, pero no pudo hacerlo. Ahí viene el despeje por parte de Garden, que la cabecean y la mandan de regreso. A cinco minutos ya. Qué rápido se pasa el tiempo. Cinco minutos para finalizar y todavía viene la presión por parte de Dutch. Ay, ay, la presión y pudo salir la defensa. Hay una falta, hay un jalón por ahí, ay, ay. Se iban a encarar, ¿eh? Parecía que se iban a encarar. Dice, dile que ya es amarilla, señor. Amarilla. Le están sacando una tarjetona amarilla y ya marcaron la falta. En contra de Garden City. Techo, mierda. ¡Híjoles! ¡Híjoles! Qué man, qué, qué ahí se tiempo. fueron, sí, está está se, 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 se dieron, ¿no? Bueno, se jalonearon y. Y bueno, pues ahí están. Es una falta y sale el cartón amarillo. Es eh, a favor de Dutch que ponen a una dos en la defensa. Ahí van a marcar los pasos, que estén a distancia esta barrera. Ponen dos, mandan dos. Va a venir el centro. Va, va, ¿Qué va a buscar? Centro, tiro. Viene, pita el árbitro. Elevado, ¡tira! Apenita, señoras y señores. En el poste. Arribito se fue ese balón. Entre los dos travesaños, desde el fútbol americano... Ay, el fútbol el... ay, 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 ay. Apenitas y se fue ese balón y bueno, ahí quedó todo en estos, eh, pues ya últimos minutos eh, de lo que es este segundo tiempo extra y ese balón ya no cayó, pero estuvo cerquita, ¿eh? muy cerquita, sí. muy, muy cerquita. Se iba a entrar. Sí, se quedó ahí, ahí a un ladito, pegó prácticamente en el poste de arriba y ya la arquera, pues yo no sé si le iba a llegar o no le iba a llegar. No creo que iba a llegar, ya estaba, ya la habían dejado, sí, ya la habían dejado, y bueno, pero pues ahí no pasó a mayores, entonces todavía sigue esto, eh, se están eh, teniendo el balón a mitad de la cancha, ¿quién la baja, quién la pone en el terreno? Hay una falta, hay una falta ya, otra falta a favor de precisamente de Garden, eh, está teniendo el balón. Vamos a ver, vamos a mandar centro. O del otro lado. No, aquí se la do Por su suerte llegó donde la quería mandar Sí, 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 sí. pero no, perdió un tiempo porque ya están, ya, ya no pudo ya se acomodó, sorprender sí, Ya, se ya no pudo sorprender Entonces es lo que lo que sucedió y bueno, pues ahí viene todavía Garden City. Tienen el balón. Están teniendo. ¡Uy! Extrae uno. Ahí viene Dice. Que tienen el balón. Ataca uno. Defienden cuatro. Ya no pudo hacer la jugada sí, Jasmine porque tenía, estaban bien escalonados. Sí, sí, y ahí Wendy va a la barrida. Bien la gana. Ya está Jasmine sí, que tiene el sí, balón. Va a tirarle desde atrás. Muy lejos todavía. Sí, sí, muy lejos. Sí, 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 y desviado. Ya, así, tenía que avanzar más. Sí, tenía que avanzar un poquito más. Pero quiso sorprender precisamente a esta arquera. Que bueno, pues ahí estuvo titubeando en algunos momentos. Y viene, saque de portería. Viene desde atrás, vamos a ver. Al despejo, juega en corto. Pues yo creo que deberían despejar. Yo, no sé, yo diría que hubiera jugado, lo hubiera jugado rápido y mantener la posición. Porque ahorita como va atacando Dodge, está cañón. Pues mira... Tien, te, vos dejas a cuatro atrás del balón y despejas. ¿Para qué tienes a cuatro ahí? Digo, si vas a despejar, mándalos adelante. Exacto. ¿De qué te sirven ahí a tu lado? Exactamente. Y bueno, ahí tenía las cuatro defensoras. Sí. Bueno, pues ahí están, todavía saque de manos. Ahí la tienen, eh, la están ganando precisamente Garden, manda el centro, ya la cortó la defensa. Apenitas la corta y salen jugando Dash y buscan adelante Ahí vienen, un latigazo Señoras y señores Está entre los de la tira, bien Arquera se queda, choca Y bien Arquera, salió Se rifó el físico Pero buen de... Buena jugada por parte Del adelante, Yasmín. De Buena velocidad, eh no, 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 la, la dejó a la defensa atrás, pero bien jugó el área grande la arquera. Ahora sí, ahora sí, ahora sí jugó muy bien. Se quedó con ella y ahí hubo un choque, pero no pasó mayores. Se quitaron los nervios. Sí, no, ya. Ahí viene el centro nuevamente, corta la defensa, la dejan ahí, vamos a ver si llegan, ahí la mandan hacia adelante, están eh, todavía dividiendo el balón, ¿a quién la tienen? Ahí viene, da, está de Yasmin, va a tener, tira, 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 ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! Sustito nada más, vaya tiro que sacó y hizo, coma, salió ese balón porque iba para la esquina, ¿eh? No, 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 no le llevaba, no le llegaba a nadie con esa. Pero bueno, afortunadamente se abrió el balón y penita saldito. Y ahí viene Garden City, que de contragolpe, ¡manda el centro! Estaba buscando adelante mandar el, el balón, pero la defensa se cruzó. Ay, sí, ahí viene, todavía, ahí viene precisamente, todavía la tienen jugando. Bien, lo mandan para afuera, saque de manos a favor de la visita que estamos ya a escasos segundos de finalizar este segundo tiempo extra. Ahí viene, todavía el balón se va a quedar hacia atrás sin problemas a las manos del la arquera que salvó su error. Sí. Con esa jugada, última jugada, salva su error porque era para gol también lo sí. que tenía. ¿eh? Era para... Pero bien que jugó su área grande, ahí viene un balonazo sin y son hacia el área grande que ya la tiene precisamente la arquera, que viene, regresa, va con un balón a quien del otro lado, ya la regaló, y ahí viene Dodge y tiene el balón, están avanzando, buscan a otro, equivoca el pase y ya rehace, viene un balón, ¡ay! Ahí, ahí le cae todavía, es Isabel, parece ser, abre la cancha, está abriendo la cancha, ya se fue, ya no pudo. Y la manda para afuera la cobertura de la pierna salvadora por parte de la delantera. Y esto se acabó. ¡Marcador! Después del tiempo regular y tiempos extra, quedamos empatados 2 a 2. 2 a 2. Así es que esto se acaba y es el empate que queda. Así es como quedó Julio. Bueno, pues vamos a ver. no, no un, otro, otro tiempo, Max, ¿no? No. <laughs> Ya vámonos, señoras y señores. Pausa comercial, regresamos. <coughs> no.